Muy bien, ya estoy por aquí. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, feliz sábado. Espero que estén pasando un muy buen día. Espero que estén disfrutando de un descanso. Y si no, al menos espero que esto les ayude a distraerse un poco. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Yo, en mi caso muy personal, muy tranquilo el día. Bastante relajante. Ya necesitaba un descanso, entonces. Ha sido un día productivo también. Entonces, poco a poco iba. Y el día de hoy hemos regresado con más de Tales of Symphonia. Que necesito continuar porque si no vamos a tomar una eternidad de esto. Entonces hay que seguir avanzando. Si no, no vamos a llegar muy lejos. Entonces, Doctor de Zombies, Oliver, Starshade, Virgodynamics, Pablo, Julius, Geme, Hera, Ayesha Ugu, Wilbon, Wes. ¿Cómo están, chicos? Espero que estén muy bien. ¡Feliz cumpleaños! Espera. Exactamente. Eso fue fácil desde hace 7 años. Hace unos días recién me entero que tiene Twitch. ¡Ah, excelente, Julius! Qué bueno que encontraste el canal y qué bueno que pudiste estar por aquí. Descanso, tengo el Argis abierto en el otro escritorio. ¡Oh, no! Por fin, Tails. Así que también he hecho cosas productivas. Me desperté a las 10. De hecho, yo también me levanté a las 10. Digo, después de estar acostumbrado a levantarme eso de las 7 todos los días, levantarse a las 10 ya es como algo bonito. Para mí estos ya son vacaciones. Danivax, ¿cómo estás? Qué bueno que puedes estar por acá. Todo va bien, afortunadamente, todo tranquilo. Ayer pude jugar un poco más de Bravely Default 2. Y hoy estoy trabajando en algunas cosas de mi partida de Dungeons and Dragons. Estoy tranquilo, también estuve preparando algunas cosas para volver a subir al canal de Restreams. Ya respaldé todo lo que tenía pendiente de Twitch, nada más falta empezar a subirlo. Pero entonces yo creo que igual eso empiezo un poquito más tarde, pero ahí va. ¡Dime, Lindora! ¡Lindora! Isaac, ¿cómo estás? Yuka, creí que teníamos algo especial. Sí, también hay que seguir con Yuka, es cierto. Producciones Patrol le presenta Lloyd, Celos, Colette y compañía en Tales of Symphonia en HD. Al fin, no sé por ese bien mi name. Y por cierto, hablando de, si en algún momento he estado diciendo el nombre de alguien mal, Barral 18, muchas gracias por el follow. Corríjanme con toda confianza. Si, aunque lleve meses o días o a la primera, corríjanme si estoy diciendo mal su username, porfa. Tommy, muchas gracias por los bits, muchas gracias. Patrono, ya ando triste porque ya se me va a acabar la subsita tan solo alguien me regalara la subsita tan solo y only PD. ¿Te escuchas raro? ¿Cambiaste micrófono? Sí, tan solo, if only. No, de hecho estoy usando el micrófono de siempre. Se escucha distinto en general. No sé si sea nada más en tu caso. ¿Alguien más lo escucha diferente? Porque igual y OBS hizo algo estúpido. Entonces, para que lo pruebe. No sé. Avisaste que abrí stream hoy. La última vez que vi, no había nada. Avisé hace rato en Discord. Se me pasó a avisar en Facebook y en Twitter. Pero acabo de poner el anuncio ahorita. Pero la última vez que vi, no había nada. Ayer no estaba seguro si había, porque no puse anuncio ayer. Pero hoy sí. Ah, bueno, no se dice Virgodynamics. Se dice hola. Te pones. Pues me estaba diciendo Isaac, pero ya soy el error de tu vida. Digo, ya veo. Mejor audio, se escucha más sensual. Excelente. Escucha bien como siempre. He visto como tres de sus gameplays de Banjo Tooie y Kazooie. Muy buenos. Muchas gracias, Boral. Muchas gracias. Se escucha como eco. ¿Se escucha eco? Bueno, de por sí se escuchaba eco en general, pero no debería escucharse tanto. Por lo mismo de la recámara en la que estoy, pero igual y es cosa de que me apunte bien a donde siempre hablo. Y ya. Se escribe Danny Max por eso me decía cariño. Digo, ¿qué? Hey, Jero Prado, ¿cómo estás? Como dije recién, encontré tu Twitch hace unos días. ¿Qué vas a jugar? Hoy vamos a jugar Tales of Symphonia. Hemos estado haciendo un nuevo playthrough. La idea es, volver a sa bueno, sacar el juego por fin al 100%. Porque es algo que nunca pude lograr cuando lo hacía desde que era niño y lo jugaba. Nunca logré sacarlo al 100% y como perdí mi save file donde de tantos años, bueno, mis save files, iniciamos una nueva versión en Steam y ahorita estamos tratando de sacar todo al 100%. Vamos a necesitar varios playthroughs, vamos a hacer el primero, entonces a ver qué tal va, pero poco a poco. Chisou, es Chisou, no, mi waifu, van a desaparecer porque son en 2D. Y Trolero, ¿cómo estás? Ah, me encanta esta canción. Sé que sí, sé que es un remix básicamente de Fighting of the Spirit con otras canciones, pero todas estas versiones que estoy escuchando o que he escuchado desde hace mucho tiempo de DJDS.com son muy buenas.
Oye, cambio de horario, es cierto, gracias por recordarme, Gemel. Lo bueno es que hoy en día, digo, recuerdo en mi juventud, cuando teníamos que al otro día, y aparte antes cambiaba el lunes, ni siquiera cambiaba en sábado. Era de domingo para lunes, entonces siempre era un desastre para ir a la escuela. Pero tenías que cambiar todos los relojes de la casa manualmente. Afortunadamente, todo se hace automáticamente, entonces no debo preocuparme. Probablemente esté despierto en la madrugada y viaje en el tiempo. Entonces, ahí sí será un desastre. Pero bueno, ese será el problema de patrulla del futuro. Ok. Pero bueno, chicos, ahora que han pasado unos 10 minutos, ¿qué les parece si comenzamos ahora sí con esto llamado Tales of Symphonia? Entonces, déjenme. Pasamos al buen Nightbot. Nos cambiamos de escena. Así que otro 8DS, gracias por el follow. Muchas gracias. Y ahora sí, comenzamos con esto que es Tales of Symphonia. Que no, el cambio de horario es medio pointless. De hecho, sí lo es. Avin, gracias por el host. Sí, a mi parecer es como un tanto pointless. Porque a final de cuentas, a final de cuentas, prendes la luz, no prendes la luz. Si la necesitas, la enciendes. Si no, no. Entonces, como yo siempre he sido de Tails. Muchas gracias por por la sub nuevamente, muchas, muchas gracias. 25 meses. Holy crap. TQM para ti también. Tienes muchas, muchas gracias y cuidado. Buen viaje, ve con cuidado y que llegues bien a tu destino. Hora del copyright, exactamente. Pero sí, les digo, lo del cambio de horario es como super pointless. Yo en lo personal soy muy de ahorrar luz. O sea, si no estoy ocupando nada, lo desconecto. Nunca prendo las luces si no las necesito. Cosas de ese estilo. Entonces, para mí sí es como irrelevante eso. Nada más me desastran el día. Pero hey, algo es algo. Por algo lo siguen haciendo. Creo que es más un tema económico que otra cosa. Por ahí estaba leyendo en algún momento de mi vida. Pero bueno. Entonces, después de que nos ataque el copyright. Ah, maldito sea. Vamos a continuar con Tales of Symphonia. Sabes que te conocí porque eras el único que subió en español la versión pixelada de Mario y Luigi Superstar Saga. Y eso fue hace mucho tiempo. ¿En serio? ¿Fui el primero en subir un LP de Superstar Saga en español? Yo pensé que alguien más ya lo habría hecho. Yo pensé que siempre llegaba muy tarde a la fiesta. Tiene un hámster en la rueda con fuente de poder. ¡Corre, Eddie! ¡Corre! Exactamente. Y mi monitor es una televisión de esas 3D. Ya saben, porque no eran planas. Y mi teclado es una máquina de escribir. José Valdés, muchas gracias por el follow. Fue en épocas de cedido de López Portillo la hora de energía. La verdad no estoy seguro, siéndote bien honesto. Dios mío, la canción es hermosa, etcétera, hermoso de Calamaro. Es el único que cogió el juego entero. Ah, eso, ok, makes sense. Una TV de bulbos. Oh, espero el 20, pero no estás jugando Mario Party. Digo, puedo intentar jugar tantito con el control invertido en Sinfonia, pero a menos que quisieras redimir otra cosa. Pero, ¿cómo estás? Si nos ponemos así, yo lo conocí por ser el único español de Tales of Symphonia. Ese igual y te lo creo un poquito más. 28 Jeff, gracias por el follow. Por Superstar Saga. Lo conocí porque hace el primer resultado de escribir Kirby Superstar en YouTube. ¡Oh, wow! Se vendrá por fin el retorno de los Gels muy pronto. Soon enough. Oh, no. Demonios. Maldito sea. Ok, Brian. Déjame. Esto lo estoy practicando todavía. No esperes, la gran cosa. Pero es que no sé cómo empezar. O sea, a final de cuentas, no es como que haya puesto ese reward como porque ustedes me lo pidieron. O sea, obviamente no. Era porque, pues, yo quería hacerlo desde un principio y fue como coincidencia, obviamente. Que pusiéramos ese reward. Y ya, ahí se me fue. Ya no supe cómo seguirle. Vaca. Vaca. No es como que me interese que a ustedes les guste el tsundere ni nada por ese estilo. Aparte, no es como que me guste traer a niñas pequeñas a esta ciudad ni nada por el estilo. Porque yo odio esa ciudad. Quiero volver a usted. No sé, necesito buscar como más práctica porque no se me ocurre como mucho más. En mi cabeza funcionaba mejor, pero no lo sé. Deme chance para irlo practicando y irlo mejorando. Así que es todo nuevo, entonces poco a poco irá saliendo, pero
No es como que me interese seguir practicando de esta voz para que sea divertido ni nada por el estilo, sino es todo es por el bien de salvar el mundo o algo así. Oh, demonios. Thunderplay se acerca lentamente, lenta pero con ¿cómo se llama? Con sonrojado, así como vaca. No es como que me aguanten las waifus ni nada por el estilo. No es como que mi waifu sea mejor que tu waifu. Ok, entonces lo siento, Persea. Espero mi nota pequeña. Regresaremos muy rápido, ¿verdad, Lloyd? Sí, lo siento. Y aparte no creo que Persea quiera estar aquí en Cyback. Ok, ahora necesitamos que Celos hable con todas las mujeres otra vez. No valió que esta bit. La voz fresa con la tondera, eso va a ser un desastre. Está bien caro, qué mal que tengo nomás de 120 mil. Y luego con las apuestas en Mario Party. Ok, vamos a ver, tú, dame cosas gratis. Elegido, Holy Bottle. Resultados de. Ajá. ¿Necesitamos descansar en la posada? Not really. Pero igual y lo hago nada más for the lulz. Espera, ¿cuánto dijiste que costaba? 300, leí 1300 y me iba a asustar. No recuerdo si viene Skid, entonces más vale revisar. Esto de 100 mil. 100 mil bits, no preguntes por qué. ¡Dónalos! ¡Dónalos ahora! Alveja Miranda, ¿cómo estás? La mejor parte, saquear cosas, robar cosas. Te he extrañado. Pellets. Ajá, las X-Spheres. Sí, estamos investigando el uso de las X-Spheres. Hola, cariño. Melange Shell, que no puedo usar, gracias. He desarrollado un objeto que utiliza el poder de los Summoners, del Summoner Spirit del Viento, para incrementar la potencia de la magia de fuego. Blows. Ok. Lo que tú digas. Pequeñas X-Spheres y Kickers mal hechas se pueden conseguir en el bazar, pero no son de mucho uso. Si tan solo pudiera ponerle nombre a este perrito, pero Colette no habla y está en modo loca. ¿Verdad? Sí. No dice nada. Ok. Ah, no, espera, no, necesito celos. Espero que les guste ver a Celos, porque va a estar un buen rato aquí. Veamos si eres buen tsundere. ¡Demonios! A ver si estás realmente sonrojado. Desde un pitalito a la basura. ¡Oh, no! A ver, ¿hay algo que me interese comprar ahora que lo pienso? Y aquí venden armas, entonces variety goods. Bueno, primero vamos a ver si podemos usar algo de customization. Creo que no sería una mala idea. Entonces, Kotetsu, Nesto Brass, que no tengo. No tengo ni Brass ni Mithril. No tengo Black Silver. No tengo Brass. No tengo Black Silver. Y puedo hacer Pointed Hat. It's something. Y se lo vamos a poner a Lloyd, supongo. Sube defensa e inteligencia, ok. Ahora, ¿hay algo que pueda comprar que me sea útil? Ogre Sword, puedo comprar las armas que puedo customizar, pero ni siquiera tengo dinero. Excelente, eso ya es un problema. ¿Más o menos dónde vas en esta partida? Vamos llegando a Tefeala apenas, justo llegamos en el stream pasado. Te conté por accidente con Mario y me quedé por el barrio tú y ese del futuro caliente más que el sol del verano. Siempre es bueno ver a Celos. Dice Sibum que si usas un gel ahorita se desbloquea el escenario. ¡Demonios, Sibum! Aún no estando en el chat. Tu presencia es como. ¡Demonios! Espero que no seas celosa de que lo uses mucho. Oh, no. No tiene cara, es una boca y manos tiro más cerca. Básicamente. Oh, no, la voz de Honeybee. Muy bien, muy bien. Weber, si aparece, te doy una galleta. Entonces te dejas matar. Tío, debilitar. Oh, pero ya puede matarme. Ya no pasa nada. Ok. Muy bien, me quedé sin dinero. ¿No podrías fiarme un rato? Por favor. Vengo a salvar el mundo. Si no lo haces, moriré. Por favor, mira, soy hermosa. Digo hermoso. Digo las dos cosas. Veamos si puedo ligarme a alguien más en la biblioteca. Porque todos saben que la biblioteca es el mejor lugar para conocer gente. Hola, señor. ¿Ve mi hermosura? Está buscando un libro llamado Los efectos de extraños químicos, ¿eh? Me pregunto para qué. ¿Qué clase de químicos? Dígame. Hola, cariño. ¿Cómo estás? ¡Ay, elegido, por favor! No eres nada divertida. Una botella de panacea, ¿eh? Hola. No hay materiales de referencia que no estén en esta biblioteca. Es una expresión extraña. ¡Sora! Gracias por el host.
Según las referencias, el cuerpo es un vessel para la conciencia. Ok, eso no me interesa. Vaya, eres muy adorable. Aquí tiene. Tome todo mi dinero. Oh, un gel de naranja, gracias. No puedo usarlo. ¿Estás tratando de hacer un movimiento conmigo? Alguien golpéeme, por favor. Apoyado. La raza de los elfos son buenos con magia, ¿eh? ¿Pero lo ven como su especialidad? Entonces, ¿cuál es la especialidad? Dime. ¿Qué es esta? ¿Acaso hay revistas para gente mayor aquí? ¿O acaso será mujeres en bikini? ¡No! ¡Es el Chef Maravilla! No necesito intentar ligarme, me volví simpático desde la primera vez que lo escuché. Todos aquí multimillonarios, yo con mis poderosísimos 300 armas. No te preocupes, se juntan rápido. El Chef Maravilla. Arroz frito, eso suena delicioso. ¿Tiene revista para celos? Espero que disfrutes de mi arroz. Está bien frito. Espera, ¿qué? Eso suena extraño. ¿Es ahora yo, Femeson? Estoy buscando materiales para las civilizaciones prehistóricas. ¿Y tú qué buscas, cariño? ¿Acaso buscas el amor de tu vida? O una botella de panacea, nada mal. ¿En qué estás jugando? En la versión de Steam. Entonces, en PC. Muy bien. Hablé con todos ya ahí. Los cats no. Digo, creo que no aman a celos, entonces no me regalan nada. ¿Tú me regalas algo? Parece que no. Yo hablaré con todos. Hola, ¿me vas a regalar algo? ¿Is that a game theory? ¿Is that a theory? No, a game theory. Al menos podría vender todos estos gels y comprarme algo bonito. Ajá, la Academia Imperial de Investigación. Déjame pasar. Mucha investigación. Señorita, deme algo gratis. Fine pellets, ok. Muy bien, vamos a regresar a vender basura, por cualquier cosa. Honey Bean, no, no es Honey L. Demonios. ¿Estás subiendo al género de los NPCs? No, por eso hablo con todos. Porque como no sé quién se sienta atraído por celos para darle algo, tengo que hablar con todos. Ya, si se sienten atraídos o atraídas o lo que sea por celos, entonces recibiré una recompensa. Por eso hay que revisar con todos. Muy bien, vamos a vender mis Apple Gels, mis Melange, Orange y Pineapple. 6.000, bueno, casi 6.000. Puede estar peor. Veamos, ¿qué puedo comprar entonces? Un Kotetsu para Lloyd. No voy a estar usando a Colette realmente. ¿Algo para Rain? No. Ah, para Presea o para Celos. Creo que voy a estar usando a Celos entonces. Entonces, armas para el par de tarados. Lloyd. Y celos. Perfecto. Honey L o Honey B, ¿cuál es el mejor? O Patrón B. ¡Oh, no! Eso fuera de contexto se oye muy mal. Yo lo sé. Por eso nunca es bueno sacar las cosas de contexto. Nunca es bueno. ¡Ey! Debe haber llegado un anuncio desde Mel Tokyo. ¡Ah, elegido! Los hemos estado esperando. Por favor, pasen. ¿Mesero? Váyase a la verga. Con gusto, señor. ¡Qué buen servicio! Después de recibir el reporte de los síntomas de Colette, enfocamos nuestra atención en, en investigar el. ¿Cómo se llama? El cristal de crucis del elegido. Solo recuerda que conseguimos un gel, te dará el 100% de durar el juego. ¡Maldita sea! No puedes sacar el verdadero 100% si no comes al menos un gel. ¡Feliz cumpleaños, calamardo! ¡Maldita sea! Bueno, parece que mi cristal al menos fue útil. Cuando Colette regrese a la normalidad, me asegure de que me dé las gracias. Los cristales de Crucis se cree son evoluciones de las Sphere. Tanto las Sphere como los cristales de Crucis son seres sin vida. ¿Qué acabas de decir? ¿Sin qué? Ah, seres sin vida. ¿Cómo lo explico? Básicamente las Sphere están vivas, pero no de la misma forma que nosotros. Sí. Ambos cristales son como parásitos que se fusionan con otras formas de vida. Janet3P, gracias por el follow. Parásitos, eso no suena muy agradable. Cuando eso sucede, el mana del cuerpo pierde el balance y se sale de control sin una Keycrest. Es por esa razón que las Sphere sin Keycrest convierten a la gente en monstruos. Exactamente.
En otras palabras, como los cristales de Crushes poseen las mismas cualidades que las X-Fuse. Asumimos que Colette está sufriendo de una infección de parásito por el cristal de Crushes. Ya veo. En ese caso, el ritual para liberar los sellos puede estar haciendo más rápida la fusión con el cristal de Crushes. Fascinante. Profesora, no hable como si las cosas que le pasaron a Colette fueran así como muy feas, por favor. Y así Colette obtiene el título de la chica que básicamente está perdida. Entonces, si tuviera una Keycrest, que sería la normalidad, ¿cierto? Sí, debería controlar el cristal de Crushes si tuviera una Keycrest. Una Keycrest, ¿ah? Me pregunto dónde podremos conseguir una. Si tan solo pudiéramos conseguir una Keycrest. Si tan solo. Sí, yo sé, es malvado. Bren, ¿cómo estás? Qué bueno que puedes acompañarnos. Si dieran un peso por cada nuez mi cumpleaños, ¿qué pones? Serías millonario. X Calapardo es 100% real, no fake. Gosich, muchísimas gracias. Y al parecer, ¡feliz cumpleaños! Muchas, muchas felicidades. Feliz cumpleaños de suscripción para mí. Bonita Semana Santa 3UW. Volcrop, muchísimas gracias. 4 meses, muchas gracias. Recuerden que ser suscriptor es lo máximo. Muchas gracias a los dos. Ruidos de pérdida. Oh, espera, ¿qué? No es su cumpleaños, pero el mío sí. Qué mejor que viendo a Honey Bee. Muchas felicidades, por cierto. Digo, a todos que sean su cumpleaños, ¡feliz cumpleaños! Muy bien, entonces, ¿alguien más quiere regalarme basura? ¿Tú? Mira, materiales para experimentos. Yo también necesito de tus materiales para mis experimentos. Digo, ¿qué? 183 gold, nada mal. ¡Oh, dame basura! 600 gold. ¡Ey, voy a ser millonario a este paso! Ok, entonces estamos consiguiendo una Keycrest. Pero para conseguir una Keycrest. Y no estaba llevando el conteo de las personas. Debí pensar en eso. Ah, bueno, no importa. Ya no puedo cargar más carne. Demonios. ¿Puedo cocinar algo? Por favor. Algo que requiera carne. Steak. Ok, cociné steak. Me vas a dar ahora sí mis beef strips. Ya no me dio nada. ¿Eso cuenta? Aunque no haya podido darme nada. Y a ti, feliz no cumpleaños. ¡Sí, gracias! ¿Sus qué? Suscriptores. Eso, ups. Suscriptores. Ok, tengo que pasar. Todavía no he pasado ese comando al chatbot. Tengo que hacer eso para que místicamente yo lo diga. Vamos a regreso para acá porque no sé si hablé con todos. Reset, repito. De hecho está viendo que en el el bot te deja como programarle frases. Le puedes poner como quotes. Así como Dwarven Vows. Entonces puede ser como admiración, quote, algo. Y ya te da ese en específico. O creo que le puedes decir alguna que te dé una random. Entonces podemos hacer así como el Dwarven Vows o algo de ese estilo y agregar frases random ahí. Creo que sería divertido. Déjenme investigar bien cómo funciona. Y ya podemos ir agregando basura que he dicho durante todo lo que se ha guardado en frases célebres. O en general. Y ya empezando por él, eres un idiota. Tú, dame cosas gratis. Usted, dame cosas gratis. ¿No? ¿Nada? Bueno. Un comando para que diga que me amas. Espera, necesito. Se me ocurre algo interesante. Déjame, lo anoto. Aquí lo puedo notar. Oye, se me ocurre algo interesante. My name is poquito comparado al you. Wait, what? Sale un Ricardo Milos. Oh, no. Agarrarse de la orilla. Nunca aprendió a agarrar. Yuka sigue sin poder agarrarse de la orilla. Y eso no me gusta. Todos tienen que aprender a agarrarse de la orilla. A mango. Delicioso. ¿Tienes hambre? Tengo un mango. ¿Te sirve? No sé qué piensa, pero algo me dice que es... Espera, ¿qué? Wait, what? ¿Más basura gratis, por favor? ¿Tú? ¿Life bottle? Nada mal. ¿Qué es el comando de Mori Crash Shipeo? O sea, un comando que crees shipeo, así que le das dato 1 más dato 2 y te hace un ship.
Y ya ese barco empieza a despegar. Blanche. Y la cebolla, ahora tienes, por supuesto que aún tenemos la cebolla. La cebolla nunca nos abandona. Y nunca lo va a aprender. Hay un mod para casarte con alguien random. Espera, ¿qué? Humilde buscando basura. Necesito más basura. Todos denme basura, por favor. Todos amen al elegido. Es tan hermoso que todos deben darle su basura. Give me your trash. Hay comando para shrimpearte todavía todos mis puntos. ¿O no? Oh, el shrimp, los shrimpeos. ¿Cómo funcionaría eso ahora que lo pienso? ¿Tú? ¿Algo gratis? No, bueno, adiós. Tendré que checarlo. Hay bots para cualquier cosa, para avisar gente, ¿o no? Latinoamericano, sáquenme de Latinoamérica. Por favor, alguien, sáquenme de aquí. Te he estado extrañando, cariño. Dinero. Eres hermosa. Gente naranja. Tú también eres hermosa. Dame algo gratis. Te envío a la cafetería. No, no, no. Quiero cosas gratis. No que me vendas cosas. Ah, sí que aquí hay dos cafeterías, es cierto. De hecho, ¿cómo vamos a hacer recetas ahora que lo pienso? Porque ahora vamos a necesitar. Vamos a regresar a Lloyd. ¿Lloyd en qué se quedó de masterear? Porque es Masterchef. A ver, de aquí nada. Risotto, cóctel de frutas. Tengo bastantes frutas. Arroz frito. Necesito cebolla. ¡Espera! ¡Cebolla! Cebolla. Kelp. Cebolla y kelp, básicamente. Todo lo demás sí tengo. Y queso. Cebolla, kelp y queso. Okay. Cebolla, kelp y queso. Cebolla. ¿Dónde está la cebolla? Y el kelp. Y el queso. ¿Dónde está todo? Beso, espera, ¿qué? Beso triple. Cebolla. Queso. Kelp. ¿Qué otra cosa? Ya no tengo dinero. Bueno, espera. A ver otra vez. Cebolla. Y queso. Solo me alcanza para eso, entonces, eat something. Masterchef Silverant, de Feala. ¿Cómo que no es un villager? Ok, ahora, ¿qué más? Mejor revisar el segundo piso, ok. ¡Basura! ¡Por favor! Botella sagrada, nice. De hecho, yo tengo un comando para comparar amores. Espera, ¿cómo funciona eso? Estoy intrigado. Elaborate, please. Creo que sé cuál es. Estoy demasiado intrigado, necesito saber cómo funciona eso. Mató a Dios, ahora él puede tomar su lugar. ¡Oh, no! ¡El dios cebolla! Hicimos un delicioso estofado de cebolla con el dios cebolla. Ahora todos somos mitad dioses. Porque compartimos a la cebolla. No lo sé. Si pones amor, te dice el porcentaje de amor entre los dos. Oh, eso suena interesante. Y se podría pensar a cosas muy interesantes. ¿Qué? Tu elección, sí, botella de panacea. Muy bien. Avatar, Shippo Kano. Hay que poner ad solamente. Ok. Segundo que comprar chips es el que lo usa y el que menciona. ¡Ja! Sí. Clever Casa Oficial, gracias por el follow, muchas gracias. Ok, ya sé cómo lo del ship. Si les gusta, lo dejamos. Ok. Entonces. Pero espera, ¿es como lo que decía Yoshi o el jefe o son diferentes cosas? Pero también es otra vez, ¿es comando o es bot? Pues es para Discord o es para Twitch. O ambos, no lo sé. Dice, por ejemplo, hay un X% entre este y el otro. Esto suena interesante. Si lo podemos agregar, estaría chido. Como lo que dijo Yoshi, ok. Es un comando, ok. Si podemos agregarlo, entonces ahora sí que tienen mi luz verde, porque suena interesante. Ok, ¿tengo que conseguir una Keycrest? Claro. Tú, véndeme una Keycrest. Sorprendentemente. Qué conveniente que entre toda la basura que tengas aquí haya una Keycrest. Y aquí vamos de nuevo. Estamos buscando lo que parece una Keycrest. Sí, ¡oh! Convenientemente ahí tienes una, ¿eh? ¿Qué? ¿Quieres esta basura? Claro, ¿cuánto?
10.000. Acabo de comprar queso, no me alcanza. Muy bien, llama al responsable de este bazar ahora. Me aseguraré de que ya no puedas hacer negocios aquí. Ay, ¿quién te crees que eres? ¿Cómo te atreves a no conocer al grandioso Celos, el elegido? ¿Elegido? No, por favor, llévese esta basura, digo, este grandioso tesoro. Me gusta tu actitud, la recordaré. Poder de amor. Espera, ¿tienen Discord? No me entero de nada de los 7 años que sigo, ¿qué? ¡Demonios! Ahí está. Bueno, creo, no estoy seguro si está funcionando el link, pero creo que tengo que actualizarlo. Se ha agregado el comando ship. ¡Oh, wow! Hasta hace math.floor y toda la cosa, venga. Math.random, ok. O sea, hace un... divide y saca el de abajo, ajá. Pone un random, que lo multiplica por 100, ok. Entiendo cómo funciona. No, pero no sabía que tenía funciones de matemáticas y de esta cosa. ¡Ah, oh, es el 91%, que me excelente! Y es 100% real, no fake. ¡Oh, no, Isaac! ¿Por qué solo es 11%? ¿Qué está pasando aquí? Hora del spawn de los ships. Eso está mal, no, 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 no. Pusimos el mismo. No, ¿no que Nightbot murió? Va a morir. Todavía lo tengo que, ¿cómo se llama? Retirar, pero voy a transferir todo esto a chatbot. No está para los dos, pero no. 47%, excelente. O sea, poner uno de ship y uno de amor. Pues técnicamente sí es diferente. Es como qué tan shipeable es algo. Y qué tanto amor hay con otra cosa. Creo que tiene un... hay que tener un cooldown. Patrón gemelo, no ship. Ya se murió. Nadie murió. Nada, es que tiene que tener un cooldown de 10 segundos o una cosa así. Amor propio, ¿eh? ¿Por qué la aplicación la tiene algo más sencillo? El comando fue test. Ah, oh, ok. Ya murió. Bien, me amo a mí mismo. ¿Hace cuánto inició? Tiene como media hora, Takumo. No tiene mucho. La Torre Star Piece. Eso, espera, juego equivocado. Gracias, Celos. No fue nada. Todo fue por mi querida Colette. Sí, son como 5 segundos, creo. Porque si no, se entra en pánico Nightbot y explota. Ya saben que no es muy brillante. Bien, vamos de regreso para entregar la cosa esa. Lo que yo quería hacer con el comando ship era que te pusiera con alguien al azar. Ah, debe haber alguna forma. Déjame ver, déjame leer la API con calma y ver si puedo programar algo. Porque igual quiero buscar un comando que me elija alguien del chat random. Para hacer, por ejemplo, algún, no sé, giveaways o algo así. Entonces algo de ese estilo. Ahora no salió. Podemos ir a un laboratorio en esa zona de Higgins o arreglarla o lo que sea. Por favor, use el mismo laboratorio que usamos antes. Se puede cambiar. Podemos buscar la forma como de adaptarlo de alguna forma extraña. Voy a reparar la Higgins. Esperen en la entrada. ¡Vivan los novios! Edit, ups. Ah, no pasa nada, ahora sí que... aunque se destruya Nightbot, no importa. Se arregla de todos modos. Muy bien, creo que eso será suficiente. Ah, y luego... ya tengo mi Keycrest. ¿Has contado esos Fantasia? Sí, lo estoy probando y tengo dificultad con algunos jefes. Sí, es bueno es Fantasia, pero sí es un poco difícil. Ahora sí que lo jugué después de jugar Sinfonía y sí se me hizo mucho más difícil. Pero ya una vez que le agarras la onda, ya no es tan complicado. Ok. Oh, no, ship con Nightbot. Ok. No pensé que te daría tu regalo de cumpleaños de esta forma. Te coloqué una Keycrest a tu collar. ¿Que no le estamos haciendo un brazalete? Eso es un error de continuidad, ahora que lo pienso. ¿O modificó su regalo a que en vez de que fuera un brazalete, fuera ahora un collar? No lo sé, pero bueno. Es tarde, pero es mi regalo para ti. Colette, ¿puedes escucharme? ¿Qué pasa? No funciona. ¿Por qué no le pedimos a Dirk que nos ayude? Pero Dirk está en Silverant. Y los Rearts no tienen combustible.
Tal vez la gente de la academia sepa de alguna forma. Ey, wow, 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 un momento. ¿Qué no se les olvida algo? Yo vine aquí para evitar que ustedes regresen a Silverant. Pues entonces, ¿por qué no viene con nosotros? Oh, grandioso elegido. Espera, ¿hablas en serio? Te gustan las chicas, ¿no? Sí, es para salvar a Colette. Vas a guardar el secreto, ¿verdad? ¿Cómo se supone que vaya a ir a decir las cosas después de escuchar todo esto? Ir a acusarlos. Muy bien, entonces todo lo que necesitamos es combustible. Y convenientemente están ahí los guardias. Elegido, acabamos de escuchar lo que dijo. Nos declaramos a usted y a sus compañeros traidores, tratando de destruir desde Ala. Ah, justo a tiempo, señor caballero del Papa. Son las órdenes del Papa. Debemos estarlo vigilando para que no haga nada sospechoso. Ah, vaya, qué gracioso. Yo soy el que está buscando, atentar contra el trono ahora. No, pues no se puede. Espera, déjamelo, borro. Dame un segundo. Yo puedo borrarlo desde la consola aquí. Dame un segundito. Comandos. Vamos, Nightbot. No te tardes 3 horas en algo muy simple. Qué raro, pero no me sale. ¿Por qué ahora no me sale el comando? ¿Será que tengo que cerrarlo y volverlo a abrir? Es posible. Déjame. Hago eso. Porque igual y no cargo que los comandos nuevos. ¿No nos hacen a Rainier Genius? ¡Oh, no! Ya lo borré. Ah, ok. Bueno. Llegué muy tarde. Es Delcom, venga. ¡No, no me ama! Pero espera, ¿cuánto salió? No vi el porcentaje. Hay un 22% de amor. Oh, no. ¿Cómo es? Pero debes amarte a ti mismo. Si no puedes amarte a ti mismo, ¿cómo puedes amar a alguien más? That makes no sense. Todos sabemos que el 100% tiene Papyrus. De hecho. No, y Metatón. No olvidemos a Metatón. 22% de amor propio. Acabo de llegar que es un buen momento de decir ¡Feliz cumpleaños! ¡No es mi cumpleaños! Hora del... ¡Wow! Se está volviendo un desastre. Bueno, continuemos. ¡Ah! El ship funciona. ¡Me equivoqué! ¡Esperen! Ok. Bueno, agárrenlos. Y no toquen al ángel. Si se aproximan sin cuidado, los matará. Porque está loca. Está bien loca. ¡Au! ¿Qué están haciendo? Los criminales pasan por pruebas biológicas antes de ser arrestados. Es por el sistema de castas. Algunos mitad elfos no se ven diferente de los humanos. Emilio, gracias por el host. Es necesario detectarlos. Señor, encontramos un match. Una coincidencia. ¿Ginis, profesora? Entonces son mitad elfos. ¿Mitad elfos? Es cierto. Así es. ¡Rain! Ya no sirve de nada esconderlo. Estos patéticos mitad elfos son la decepción de las castas. ¿Qué dijiste? La profesora y Ginny son mucho mejores personas que ustedes. ¿A qué le importa si son mitad elfos? No sé cómo sea en tu mundo, pero aquí los mitad elfos están hasta el fondo del sistema de castas. Los mitad elfos son culpables de crímenes. Son ejecutados sin excepción. ¡Es una locura! Llévenselos. ¿Quién es, profesora? Cambio los planes. Los mitad elfos pueden usar magia, entonces tenemos que tenerlos bajo cuidado. Ya no tenemos más refuerzos. Regresaremos al puente y pediremos refuerzos. En cuanto al elegido y los demás, mételos en el sótano o algo. ¿Quién está ahí? No los abres, mitad elfa. Silencio, continúa con tu trabajo. Son criminales. Téngalos aquí hasta que regresemos por ellos. Criminales. Si tienen la buena fortuna de haber nacido humanos, entonces no lo desperdicien. Pero no hemos hecho nada. Pues trataron de regresar a Silverant. ¡Cállate! ¡Atrás! Prisea. Prisea, ¿qué haces aquí?
¿Conoces a Presea? Ella. Una mitad elfa de la Academia de Investigación Imperial. ¿Conoce a una niña humana? Eso es muy extraño. ¿Por qué? Ya se los dije, los mitad elfos son tratados como basura en este mundo. Los mitad elfos que trabajan en la Academia de Investigación Imperial nunca salen de sus laboratorios. Jamás. Es una locura. Dejemos eso de lado por ahora. ¿Cómo es que una mitad elfa que no puede salir de aquí conoce a Presea? Esta niña es de una muestra de la investigación de mi equipo. ¿Investigación? ¿Qué clase de investigación? Investigación para manufacturar cristales de crushes dentro del cuerpo humano. ¿Pueden hacer cristales de crushes? Sí. En teoría no son muy distintas de las X-Spheres. Al permitir que se alimenten lentamente del cuerpo humano. ¿Qué? Es la misma forma en que los Desaians hacen las X-Spheres. ¿De qué estás hablando? Estoy diciendo que ¿cómo es posible que traten así a la gente? Plutonio, gracias por el host. Podría preguntarles lo mismo. ¿Cómo es posible que los humanos traten a los mitad elfos de esa forma? Yo los trato de la misma forma que a los demás. No hay diferencia entre las vidas de los humanos y de los mitad elfos. Él no es de Tethiala. ¡Yes! ¡La waifu vuelve! ¡Por fin! Ahora sí podemos hacer el comando de amor con Sheena. El amor no existe. Pones amor y el nombre de alguien no lo tagueas. Oh, no. Oh, pobre Presea. Hay un 23% de... Maldita sea, esto es una locura. Sheena, ¿por qué estás haciendo...? ¿Por qué no traes ropa, Sheena? No es como que te haya quitado todo tu equipment antes de que te fueras. La waifu pues es Corrin. ¡No! ¿Cómo lo supo? Oh, no. Es un extraño que fue criado en Silverant, con mitad elfos, y aparte con un enano. ¡Sheena! ¿Por qué estás desnuda? Digo, ¿cómo supiste que...? Lo explicaré después. A Jinx y a Rain los están llevando a Tokio. Si vamos tras ellos, debemos volverlos a alcanzar y salvarlos. ¿Están planeando escaparse? ¿Vas a tratar de detenernos? Va a ir a salvar a su mejor amigo, que es mitad elfo. ¿Qué va a hacer usted, señorita? No, no dejaré que me engañen. No hay forma de que un humano salve a un mitad elfo. Pero Kate, escuché que arrestaron a dos mitad elfos ahí arriba. ¡No hay tiempo! Si te vas a meter en nuestro camino, entonces tendremos que pelear contigo. Está bien. Los dejaré. Pero me tiene que prometerme que una vez que se salven a sus amigos, regresarán aquí. Si lo que dijeron es cierto, entonces liberaré a Presea de su experimento. ¿Lo prometes? Lo juro ante la diosa Marshall. Ok. Entonces, por aquí hay un pasadizo secreto. It's a secret passage. Oh no, amor, por Nagito. ¡No! Pueden escapar a la superficie por esta puerta. Gracias. Rápido, tenemos que ir al puente. ¿Bajo las órdenes de quién se hizo experimento en Presea? No puedo decirlo. Entonces, el Papa. ¡Celos, vámonos! Ya sé, ya sé. Y así, Sheena regresa desnudamente al equipo y con un mapa de Tethiala. Muy bien. Bueno, me retiro, hay que seguir a la playa. Ya te espero. ¡Espera! ¡No! ¡No debían saber que esto era pregrabado! ¡No! Es como sería eso posible, no tengo idea. Curiosidad por lo desconocido. Colette. En serio que no responde a nada, ¿eh? ¡Ey! Que ni se te ocurra hacerle nada gracioso, ¿eh? ¡Claro que no! Porque no me sorprendería que alguien como tú hiciera algo así. ¿Cómo que algo así? Trataste de espiarme en la regadera el otro día. Eso solo fue una curiosidad natural acerca de lo desconocido. Ah, vaya que eres un tonto. Esta transformación de ángeles no es algo como que por lo que yo quisiera pasar. Acá estoy ciego porque no veo el ship. Muéstranos esa caja que llevas dentro. ¿Cuál caja? ¿Dónde guardaba el mapa? ¿Jugaste a tus juegos de Sí, he jugado Fantasia, Sinfonia, Sinfonia 2, Abyss, Legendia, Vesperia, Zestiria. Y seguro me falta alguno más, pero son los que ahorita me acuerdo.
Ok. Ya que regresó Sheena, Sheena tiene que estar en el equipo, obviamente. Y yo creo que Presea. Sheena, ya podemos ponerte tu equipment. Literalmente solo trae su carta de fuego, no trae nada más. Nada, nada más. Heal Bracelet y Protect Ring. No, Protect Ring no. Botas, supongo. Digo, ya luego veo con calma el equipment. ¿Qué tal es el peor? Para mí, Legendia. Hasta ahora, Legendia. Ok, el hechizo de Sheena. Te vas a mejorar. Te vas a mejorar. Te vas a mejorar. ¿Qué rayos haces? Nada. No es como que estuviera deseando que Colette regresara a la normalidad. Ni nada así. Ya veo. Espero que regrese a la normalidad pronto. Sí, yo también. Ah, ¿ven? Por eso Sheena es la mejor waifu. Ok, ¿alguien más que quiera darme basura? ¿Quieres darme basura? ¿Usted, señorita? ¿Basura? ¿No? Bueno, ya nos vamos entonces. Tiene un ship con Starshade. ¡Oh, no! Ahora Sheena es capaz de hipnotizar. Es tan eficiente como el sana sana colita de rana. Es mucho más eficiente. By the power of the frog's ass, be healed. Sheena es best waifu. ¡Oh, no! ¡Ball cap colorado! ¡No! ¡No puedo permitirlo! Por lo menos Sheena best waifu. El que diga que no nos vemos a la salida. Amor, Sheena desnuda. Cállate. Oh, demonios. Muy bien, cariño. Tenemos que ir al puente. ¡Rápido! ¡Al puente de Tefeala! ¡Demonios! Espero que estén bien. Parte del gran puente de Tefeala es un puente levadizo. Si levantan el puente, no habrá nada que podamos hacer. Reducción de movimiento, de velocidad de movimiento, resultando de no sé qué, del tránsito. Sí, Presidente, tiene razón. Lo que haya dicho. ¡Sheena, rápido! Debemos llegar. Espera, por aquí. Espera, que sea todo. Déjame ver mis notas. Porque siento el duende gruñón que vive bajo el puente. A ver, conseguí todo. 8. Sí, conseguí el chef de la magazine. Ill-fated girl. Se supone que eran 21 chicas en Cyback. No sé si conseguí a todas. Asumiré que sí. Por ahora, regresemos al puente de TCA. Exacto, lo que dijo Persia. No, Canary Berry, no. Por favor, todo menos eso. Dejo mi ropa, le dan unas botas. ¿Y ahora qué hago con esto? Hay que usar un Yale en la siguiente batalla. Ah, oh, maldito sea. Keloid, Celos, Sheena y Presea. Sí, es una buena combinación. Full melee attackers. Aunque Celos no es 100% melee attacker, pero no importa. ¡Corre, Celos! ¿Todos los Celos son buenos? No todos. Los que he jugado... Legendia no es malo. Solo la historia no es tan buena y el gameplay tampoco. Pero cada Tales tiene algo diferente y algo bueno. Mundo HMX, gracias por el follow. ¡Corre, Celos! Pronto llegaremos al infinito y más allá. Una eternidad más tarde. Dije, una eternidad más tarde. ¿Algún día llegaré acaso al gran puente de Tezeal? ¡Corre como Naruto! ¡Corre! Ah, gracias, ya llegué. ¡Not so fast! Damn! They're trying to cut us off! Come on! We'll have to jump it! Whoa, wait! Time out! Are you nuts? We'll die if we fall from here. And if we abandon them, they'll die too. Let us continue our pursuit. Man. Tú solo corre, Celos.
¿Ven? Por eso siempre hay que traer un Summoner en el equipo. Safe landing due to an unknown force. No damage detected. Shira trata de invocar a Undini, perdón, por le falta TP. ¡No! ¡Shira, por favor! ¡Comete un gel! ¡No, espera! ¡Se acaba el juego! Llamaron a Undyne, Undertale, Papyrus, háblale por teléfono. Y así se rompieron las piernas. Sus rodillas deberían estar destrozadas. Whew, I die. Thanks, Shina. I'm sure glad I was able to summon her. Excuse me, but Professor Sage and Genus are... Ah, sí, los olvidé. That's right. We have to save them. Tras ellos. Damn. He must have escaped. No shit, Sherlock. Give us back our friends. ¿Quién es el que estaba? ¡Humano! ¿Papyrus? Silence. ¡Humano! ¡Silencio! It's time for a battle. 50% output. 50% output. No tengo a Shina, digo a Rain, entonces... Lentes mágicos. Caballeros cardinales, gracias. Au. Alpha. ¿Me ayudas a celos, por favor? Okay. Al menos entre Shina y Precia se están encargando a los otros. Pensé que había matado al otro y iba a decir, Shina, eres muy buena. Para ser controlada por la IA, eres muy buena. Venga. Hora de matar caballeros del Papa. Because yes. Ya no habrá Are You Okay cada 3 segundos. Ah, la música. You came to rescue us. Of course, you're our friends. But we're half elves. So what's your point? Lloyd! What about the Tethiala half of our group? Do you mind if we join up with you? I'm from Mizuho. We're not exactly mainstream either. We're not that different. To tell you the truth, I can't say I'm really kosher with this. Al menos tiene una razón. Tiene una razón muy fuerte. Then again, people have always treated me differently, saying that I'm a descendant of angels. So in a way, we're a lot alike. I just want to go home. De hecho, me sorprende que sí acceda tan fácil, celos, siendo bien honesto. No sé si lo hace realmente porque, you know, con Rain, pero... I see. All right then. By the way, why is Shina here? Shina, why are you naked? I have orders from my chief. I'm supposed to observe your activities. Más gente que nos esté vigilando. Nos vemos, Anivox, cuídate mucho. That's typical of Mizuho. They're trying to decide if they should side with the king or you guys. So now we have two people keeping tabs on us. But I'm not trying to do anything or get in your way or anything, so... No es como que quiera meterme en su camino ni nada por el estilo. Ven, por eso es la mejor waifu, también es tsundere. We know that already. You're an honest person, perhaps to a fault. At this point, I'm okay with anything. Now we just need Shina to form a pact with Volt, and we can get those Riards working. Volt, claro. Volt? Shina? Are you winning, daughter? nothing. And shouldn't we go get the Riards first? Either way, Volt's temple is on the other side of the Grand Tethiala Bridge. It'll be faster if we pick up the Riards, since the bridge is closed off right now. Pick up? How are you planning on moving those things? Just leave that to me. I prepared a secret weapon just in case something like this happened. La mañana ya no me deja disfrutar de los dos. Nos vemos, Kitze, que te mejores. Descansa. Hola, Calabardo, feliz. No es mi cumpleaños. Oh, no, pero. Cáteme. Pátenle el fresco. Maldita sea. What secret weapon? Oh, you know what secret weapon, Genius. That secret weapon. It wouldn't be any fun if I spoiled the surprise. Now let's get going to the Fuji Mountains. Esas hermosas palabras. To the Fuji Mountains. Esas bellas. I can't believe we're gonna have
No me importa subir esa montaña, Lloyd. No importa. No importa subir esa horrenda montaña. ¿Y saben por qué? Porque en esa batalla vamos a poner con... vamos a pelear con cierto alguien que nos va a dejar usar gels por fin. Mitad elfos en tercera ala. Entonces Raid y el mocoso son mitad elfos, ¿eh? ¿Qué? ¿Vas a discriminarlos también? Estoy seguro que suena así, pero tienes que entender que me han educado de esta forma desde que nací. Los mitad elfos son estúpidos, son salvajes, son sucios, son asquerosos. ¡Oye! ¡Ey, ey! No te enojes, solo estoy diciendo cómo la gente lo ve. No he estado con ellos mucho tiempo, pero veo que son buenas personas. Qué bueno. Sabiendo eso, aún así no puedo simplemente quitarme el sentimiento. Así funciona la discriminación, toma tiempo. Muy bien, entonces ahora sí, chicos, podemos ir a las montañas Fuji, por fin. Y por fin voy a poder usar Gels en batalla. Después de eso, ¿dónde están las Fuji Mountains? Están hacia el sur. ¡Vamos! ¡A la diversión! No, aparte tengo que... Okay, hablando de no conseguir el título, necesito que Genis esté en el equipo. Tiene que estar sí o sí en el equipo. Rain, obviamente. Ahora, ¿traeré a Zelos o traeré a Sheena? No, voy a traer a Colette, de hecho. Colette va a ser más útil. Muy bien. De hecho, vamos a traer a Colette un rato. ¡Camina, Colette! ¡Sé feliz en modo zombie! ¡Corre! ¿No recuerdo si conseguiste el título de no comer las armas? Sí, sí lo conseguí. Sí lo tengo. Después de pelear con la hija de Dor. Tengo ya su información. Rogues y Sorceress. No estoy seguro. Entonces, Rain, ya sabes qué hacer. Lentes mágicos. Detengan a la... Ok, ahí está. Rain, por favor, otros lentes mágicos. Gracias. I got it. Acaba con ellos. Erupción. Y en eso TP. Aunque no se empezaba a ahorrarlo. No daría el título. ¡Oh, no! Si usas, y usas un gel antes de la batalla, te pones roto automáticamente. ¡Demonios! Hashtag save. Gracias, gracias. Ahí vamos a hacer un save. Primero vamos a cocinar rápidamente. Un cóctel de frutas. Y ahora sí, guardamos. Y de hecho creo que el cóctel de frutas me da bastante TP. Muy bien. Ahora sí, a las montañas Fuji, Colette. Mueve esas piernas. Aunque traigas alas y puedas volar. Pero no importa. Se corrompe la partida. ¡No! Los brujos en serio empezaron a aparecer, ¿eh? Pero el ritual de la regeneración no se completó. ¿Qué está pasando? Si no, no es causado por un cambio en el mana, debe ser el trabajo de Crushes. Para tratar de lastimar a Colette. ¿Pueden hacer algo así? Es mera conjetura, no podemos asegurarlo. De hecho, bueno, sí sería muy posible. ¡A las montañas Fuji! Sonó, sonó, sonó. Me llaman del bar de Bow. En ese buen lugar. Me gusta beber alcohol cuando... ¡Qué buena referencia! No te vamos a quedar parado, cuídate mucho. Jugué la partida de First Strike, el enemigo. ¡Oh, no! No sé, pues te dije que estaba viendo diario un video tuyo. Sí, eso es para... Se me pasó el rollo de la pandemia. ¡Ah, excelente! ¡Qué bueno que te está sirviendo para eso! Me acuerdo que me habías dicho que estabas, creo que en... Mariluigi, si mal no recuerdo, la última vez. Cóctel de frutas, eso iría muy bien con un gel. ¡Maldita sea! ¡Vamos! You're gonna regret this. Zombies. Chimera, Ghost, Zombie. No recuerdo si ustedes les di lentes mágicos, entonces... Chimera. Porque son los mismos zombies y fantasmas del inicio del juego. Ya mataron al fantasma, entonces... Ups. Zombie. Aquí es de vida fuego también. Air Thrust. ¿Ya comiste tacos con leche? ¡No! No lo he hecho todavía. No tengo realmente como como dónde conseguir tacos aquí cerca. Pero lo haré algún día. Algún día, lo juro. ¿Pero tiene que ser tacos en específico o cualquier tipo de taco? ¿O tiene que ser tacos al pastor? ¿O puede ser tacos de lo que sea? Es una muy buena pregunta. Digo, The Gels, delicioso. Pronto. Soon enough, viewers. Soon enough. Todos, Colette, tienes alas. Es bueno para hacer ejercicio. Espero no puedo hablar. Si no me has pasado por el episodio final de Mario Luigi. Ah, ok. La caracola mágica. ¿Puedo usar Gels? No. Pregunta más tarde. Antes de la batalla, si era un gran momento para hacer un gel, se los recomiendo. Tacos al pastor, ok. Sí, me lo imaginé.
Tendré que buscar tacos al pastor entonces. ¿Qué? Los que comía antes estaban enfrente de mi casa, pero ahora ya no están. O sea, ya no estoy ahí, entonces ya no puedo hacer eso. Tacos de China, espera, ¿qué? Ensalada de rey. Ey, es Belzebú. Bueno, no, espera, no uses Black Quartz. Usa Magic Lens con el demonio. El Waja, gracias por el follow. Angel Feathers. ¿En serio extraño a Colette gritar Angel Feathers? ¿El miércoles fue el día mundial del taco? ¿En serio? ¿Hay un día mundial del taco? ¿Por qué hay días mundiales de todo? ¡Demonios! Muy bien, con ese delicioso cóctel de frutas, ahora estamos casi cerca de Salianos CTP. Hice un save afuera, ¿verdad? Hay un... ¿Dónde puedo hacer save aquí todavía? No recuerdo. Ojalá si haya un memory circle, pero creo que no. Espagueti de chipotle, eso suena delicioso. Día mundial de Sunder. Oh, no. Hablando de cosas Sunderes, no, de cosas que tengo que preparar. Unison Attack. ¿Photon Blast? ¿O usamos? Voy a usar Photon Blast. Entonces, no, vamos a usar Angel Feathers. Photon. No, espera. Es con Ring Whirlwind. Creo que es Ring Whirlwind y Photon. Raging Beast y Thunderblade, ok. Sí, ¿para qué se puede usar Photon Blast? Con el Unison Attack y le pegue fuerte. Porque Plot Twist, nuestro siguiente jefe es débil a la luz. Judgment. Soy yo el Wyvern, solo apareció una vez, siempre la vez que entró. Sí, de hecho, no lo volví a encontrar después. No sé si fue mundial o internacional, pero sí lo fue. 10 mundiales en lo que se gasta el dinero de la ONU que le quita el mundo. Yo me frené en este Teos por el que sí me vicié por mucho al principio y así casi alcanzaba la parte en la que voy. Aparte de que lo juego con teclado. Ah, otra buena rola, la dicha es mucha en la ducha. Para ti tú no debes pasar tanto el juego sin gels. Oh no, eso sería horrible. Mundial internacional no es lo mismo. Creo que quiso decir nacional. O quisimos decir nacional, eso. Fiery Beast. Muy bien. Ahora sí estamos listos. Está Genesis en el equipo. Genesis tiene que estar vivo al final de esta batalla. ¿Vamos a usar un gel para la buena suerte? No. Ahora sí. Ha llegado el momento de nuestra siguiente batalla. Vamos por los Rayards. Ven acá. Te lo voy a mostrar. Te voy a mostrar muy de cerca cómo hacer esto. You've walked right into my trap, fools. He just called you a fool. He just called you a fool. Zelos, he is clumsy. Zelos es un idiota. Cosmo, eres un idiota. Ah, I'm so sad now. I'm so sad now. You, retrieve the Riards. Yes, sir. It's a trap! This time you're mine, Lloyd. Eres mío, Lloyd. Damn! Guiño, guiño. Oh, Lord Ewan, what brings you to this place? Miren, es Lord Pronima. Digo, Lady Pronima. I think I've seen that lady somewhere before. I should ask you the same, Pronima. The role of you designs is to wreak havoc upon the declining world. I have come here on Lord Yggdrasil's order to retrieve Colette. Please turn her over to me. Fine. But in exchange for handing over the Chosen, I'm taking custody of Lloyd. I trust you have no objections. Objection! I've received no orders in regards to him, so please do as you wish, my lord. ¿Por qué todos están encerrados con China desnuda? ¡Oh, no! Vos son de... Ah, ok, ahorita que estemos en la batalla. El mesero te traicionó. ¡Mesero! ¿Cómo pudiste? Confiaba en ti. A futile effort. Your words cannot reach a chosen who has lost her soul. What is this? Why is there such a crude key crest upon the Crucius crystal? How pathetic. I shall remove this ugly thing at once.
no tan rápido. This is a birthday present that Lloyd gave me. Colette spoke. Volvió a hablar, le regresó la voz, al fin. Hey, Somar, ¿cómo estás? Me salió recomendado, se me llamó la atención el título. ¿Y de qué es este juego? Es un action RPG con una historia compleja sobre el bien, el mal, discriminación, ideales, cosas de ese estilo. Es un juego muy bueno. Are you back to normal? Define normal. What? Why is everyone inside that thing? ¿Y por qué Sheena está desnuda? Impossible. There's no way that pitiful Pete Kress could restrain the Crucius Crystal. Wow. Not bad, boys. Hey, Somar, muchas gracias por el follow. Muchas gracias. How could this happen? Still, in the end, it is but a worthless bauble. It shan't last long. Now, come with me. Ooh. Let me go. ¿Cómo te tropezaste? Solo la golpe. Whoops. Whoops. Oh no. I broke it. All right. Good job, my little Colette. I think I'm falling in love. Me enamoraré de tu torpeza. Some things never change. That brought back some painful memories. Colette! Lloyd! Lloyd, thank you for the present. I was so happy. So happy. I was really happy. So happy. But there wasn't anything I could do at the time. It's okay, don't worry about it. Behind you! You impudent! Prepare your anus. Aquí viene lo bueno. Roxas 13, gracias por el follow. A fool. Muy bien, vamos a empezar esto bien. Rain, frentes mágicos. Y ahora, antes de preparar, tengo que prepararme mentalmente. Tengo white quartz de luz. Porque si sí, eso va a ayudarme mucho. Pero debo revisar. Yellow Quartz, no, tierra. No tengo de luz, ¿verdad? Water, fire, darkness, no. Ok, voy a tener que empezar nada más a... ¡Acaba con Lord Progima! Holy Song, venga. Gracias por el boost, Colette. Gracias, Rain. Aqua Laser, I was out. Agarazium. Muy bien. Souls, Judgment. ¡Vamos, Colette! Au, ok. Rain, necesito curarme. ¡Salta! Eso, bien lo digo. Ahora sí, prepara, ven acá. Cúrame, Rain, cúrame. Raining Beast, bien. Ahora sí, prepárate y vámonos. Unison Attack, excelente. Vamos, dime que sí se ve el Photon Blast, por favor. Vamos. Excelente. Ok, ya le bajamos 10,000. Nada mal, nada mal. De verdad, Sunder, es cierto. Muy bien, Pronima. No es como que quiera acabar contigo ni nada por el estilo. No es que te odie por ser una maldita desgraciada y que quiera ya poder usar gels en batalla. No es por nada de eso que quiero matarte. Obviamente es porque eres hermosa. Claro, por eso estoy por atrás. Uy, venga. Uh-oh. Hay sonido. Venga. Genius. Deja de golpearme. No es como que me gustes ni nada por el estilo. ¡Basta! Ahí está Tornado. Bien esquivado, Genius. Estoy sorprendido. Gracias, Colette. ¿Cómo vamos? Le quedan 3,000, si se puede. Dark Sphere. Au. Ok, no voy a esquivar eso. Nurse, venga. Muy bien. Ya me quedé sin TP, eso no me gusta. Spread, vamos. Judgment. Colette. Uy. Ah, no puedo escaparme. Colette, ¿dónde está el Judgment?
Ahí está. Gracias. ¡Bien! ¡Eso! ¿Y saben qué es lo mejor de todo esto? ¡Por fin! ¡Vean esa hermosa, hermoso cuadro de texto! ¡Léanlo conmigo! ¡Ámenlo conmigo! ¡Saboreenlo conmigo! Hay que ser el mármol, lamer el mármol, amar el mármol. Porque por fin, Genesis obtiene el título de I Hate Gels. Entonces ya puedo usar gels en batalla. Solo tomó como 30 horas, pero por fin, ya puedo usar gels. ¡Yes! Yo antes no había visto que estabas por aquí. ¡Yes! Lástima que murió el meme de los gels, pero no importa, valió la pena. ¿Y sabes cómo vamos a disfrutar? Con un rico cóctel de frutas, así. Pronima toda tirada en el piso muriéndome. Espera, estamos cortando frutita, ahorita regresamos contigo. Se apaga la consola. No, si somos un gel en esa batalla desbloqueamos al final 100 canon 100% con el nombre del árbol. Kratos. ¡Humano! ¡Traidor! What are you doing here? Leave, Yuan. Lord Yggdrasil has summoned you. A ti y a tus alas. ¿Hay otro ángel que deba conocer aquí? Yeah. Are you taking the chosen? No, we shall leave her for now. It's the toxicosis. Ay, se robaron el término de Rain. Ustedes no tienen un término, ¿verdad? Hasta que no se lo inventó Rain, se lo roban. Kratos, ¿por qué sigues desnudo? I see. Lloyd, our battle will have to wait. Te voy a irme con este hombre desnudo. Mírame volar majestuosamente. He's an angel too? ¿Hay algún otro ángel que deba conocer aquí? Vengo por mi ropa. Damn it, Ewan. Wait. What are you doing? What? Why have you come all the way here to Tethe'ala? I'm here to save Colette. What good will saving the Chosen do? The relation of the two worlds vying for each other's mana will not change. Their positions have merely been reversed by the regeneration ritual. Has Tethe'ala begun to decline? The Tower of Salvation can still be seen from this world as well. Adiós, Bretamanes. As long as that exists here, it means that this world is still flourishing. Although in the event that the Chosen becomes Martell's vessel, Tethe'ala will surely bid farewell to its era of prosperity. Damn it. Isn't there anything that can be done? Yggdrasil's the one that built this twisted world. Lord Yggdrasil does not consider it twisted. If you want to do something about it, use your own head. I thought you weren't going to make any more mistakes. Yeah, I'll do it. This stupid system of two worlds stealing mana from each other. I swear I'll change it. Bueno, entonces, ¿sabes del juego? El chulo de polo rojo me suena a haberlo visto en algún lado. Ah, porque su traje está en Smash. Bueno, estaba para traje de mí en Smash. Do your best. Pronima, pensé que te había matado. I remember. That Pronima was the one on the projector at the Asgard Ranch. Ajá, fue que le dijeron Lord Pronima cuando es Lady Pronima, pero bueno, no lo sé, aquí no juzgamos por ese tipo de cosas, entonces no sé cuáles sean sus pronombres. That means she's a Desaian. Now that Kratos came to interfere and all, it looks like the Desaians and Crucius are really the same organization. No shit, Sherlock. It would appear that Ewan is connected to Crucius as well. Ahora no quiero usar gels, vaca. Kratos, me encantan tus explicaciones, pero es difícil encontrarse cuando estás desnudo. Sé que debería ponerte atención, Kratos, pero tú es musculoso, no me deja concentrarme. This is all so confusing. In other words, they're all our enemies, right? Esperen, ¿Pronima es trapo? No lo sé. No, ¿quién es el que le dice Lord Pronima? Creo que es la hija de Dor. Alguien le dice Lord Pronima y según yo sí es ella. Pero es como de, ¿what? Yes. That means we must be careful of everyone, including the renegades. Todos son nuestros enemigos, Lois. Colette,
Is everything else back to normal? Besides your voice, can you feel things and such? Maldita sea. Ahora que ya puedes usar gels, si huyes de las batallas avanzarás más rápido. Sabía que algo así iba a salir ahora. Ahora, a no usar gels al final del juego para obtener el título con todos los personajes. Maldita sea. Yep, I think I'm okay. Thanks, everyone. And I'm sorry I made all of you worry so much. Stop apologizing. Hey, you know what? I think I'm hungry for the first time in a long while. Aww. That's great. ¿Quieres cóctel de frutas? It looks like I still have wings, though. Oh. Hmm. Just like I thought. Colette is definitely cuter when she smiles. Let's see. You're... Celos? Oh! You remembered my name! We chosen have to stick together, you know what I mean? Okay. Okay, lo que tú digas. Yo extraño la voz de Colette. Sí, sí se extraña durante esta parte del juego, totalmente. Now what shall we do? Since Colette has regained her soul, there's no need for us to head immediately back to Silverant, but... We know what we have to do. We're going to search for a way to save both worlds in order to prevent any more chosen like Colette. I agree with Lloyd. I promise Sheena, too. Colette. What about Prisea? It's not fair to keep dragging her around like this. De hecho, así como de así voy con ustedes nomás por Daluls. I want to go home. Oh, Prisea. Oh, yeah, that's right. We need to bring Prisea. Ah, sí, lo había olvidado, perdón. Unfortunately, I doubt we can use the Grand Hetheola Bridge anymore. I have contacts in Meltoki. Let's ask them for help. Ah, ¿qué nos supone que nos están buscando por traidores? But we're wanted traitors. Gracias. Can we even get into Meltokio? Leave that to me. I know Meltokio like the back of my hand. All right, we're counting on you, Zelos. You got it. You can always count on me. Famous last words. Además, la última vez caímos en su trampa. My honeys, we're off to Meltokio. My honeys. Colette. What's wrong, Lloyd? Welcome back. Aww. I'm glad to be back. Nunca me fui, solo estaba perdida en el inframundo, eso es todo. Muy bien, por fin. Por fin. Mira, 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 hasta voy a hacerlo con orgullo. Mmm, delicioso jugo, digo, gel de naranja. Tan delicioso. Mmm, por fin. Por fin puedo usar gels. Ah, ya puedo dejar de preocuparme por que me vayan a matar o porque no tengo TP, cosas estúpidas. Ahora huir. Hola, escapar de todas las batallas. Ah, el fantasma no le puse lentes mágicos. Ah, Magic Lens, venga. Welcome back, now let's... Espera, ¿qué? Now let's what? Así por los están viendo todos. No importa. No estaba muerto, estaba de parranda. De parranda dentro de mi propio cerebro. Ese viaje estuvo muy bueno. Fue un viaje de una semana. Raging Beast. Nada mal, ¿eh? Escapa, esos enemigos son muy fuertes. Maldición. Ayer es un dios del cóctel de frutas. Bien, hora de hacer arroz frito. Pero podemos hacer eso incluso si no hablaba. Un viaje astral. Delicioso táctico. ¡Oh, no! ¡Gelatinas! La última vez que maté gelatinas casi me destruye una flor con poderes de Photoshop. Por eso debo destruirlas a todas. Desde ahí no confío en los tipo hierba. Ya tienes los números registrados. ¡Uy! Creo que sabes fume más de lo que debía. Ya puede decirte los celos que tiene. El Wyvern aparece a una hora de escapar. Eres Presea, ¿verdad? Es como si me viera en un espejo hasta hace no mucho. Básicamente. Ser bueno y creo que diga gel con una gel kawaii de fondo. Oh no. Así sonrojada de vaca. Un gel tsundere. No es como que quiera que me consumas ni nada por ese estilo. No es como que quiera ayudarte a que no te maten en batalla. Solo me compraste y pues tienes que usarme, ¿no? So that's the weakness. No me avientes bolas de fuego. Espera.
¡Grandes bolas de fuego! El juego Sunder se está atornado, ¿no? Ahí está, por si no se escuchó bien la vez pasada. Ahora tengo un dilema porque Corrente es muy pero Shina es Shina. Shina es Shina. Por más que tenga momentos, mis momentos con Colette, es Loidex China es best ship. El modo Sundere se está aprovechando, ¿no? Apoderando, que digas, no aprovechando. De hecho, puedo usar Lightning Thunder. Thunder. Lightning Thunder Blade. Déjame ver, tendré que usar Tiger Blade. Ajá. Vamos a cambiar Ring Whirlwind por Parable. Vamos a ver si así funciona mejor. No, creo que voy a usar este Photon Blast en vez de Lightning Tiger Blade. Sí. Me equivoqué de botón y usé eso en vez de la otra cosa. Maldito sea. ¿Qué día haces ese stream? Ah, no tengo un horario ahorita en específico, pero mínimo trato de hacer un stream por semana los sábados. Pero aviso siempre en mi Facebook, en Twitter y en Discord. Entonces, es más fácil verlo ahí. Porque el mero día ahí publico cuando voy a hacer stream. Celos, odias a los Vitadelfos, ¿verdad? No me agradan. Entonces, ¿por qué nos acompañas en nuestro viaje? Pues, al final de cuentas, somos iguales, ¿no? ¿A qué te refieres? Ninguno de nosotros quería nacer. No, ninguno de nosotros quería que naciéramos. Sí. En serio que el back... Todo el, ya que conoces el backstory de Celos, es como... duele. Amor por Gels. Ah, gracias, Geme, por los links. Muchas gracias. Es que Shina tiene dos grandes razones que todo el mundo... Todo el tiempo, ¿no? Como Colette que ocupa sus momentos. Maldita sea. Amor por la torta de carne. Tú odias al hospital, Elfos. Yo odio los Gels. Ah, maldita sea. A ver, de hecho, hablando del título, no sé si sea mejor que el que tengo ahorita. A ver, Genius. A ver, I hate Gels. Vean esos stats como suben. Es sorprendente que hayas llegado así de lejos sin usar ningún gel en batalla. Ahí está, hasta el mismo título me dice que es sorprendente. Entonces, gracias, Genius. Gracias. Continuemos. Damos por tu papá. Leave it to me. Leave it. Sí, ahorita está, creo que está expirado el link de Discord. Tengo que actualizarlo. Es parte de lo que tengo que hacer de lo del chatbot. De actualizar eso, ese link. Los demás sí funcionan. El que ya no funciona es el de Discord. For some reason. Nada mal el título. ¡Odio los Gels! El reino de las sombras. ¿No usas el Gels? ¿Estás demente? ¿Are you winning, son? Yo tengo que tomarme un descanso. Ya son 7:30. Ahora tomamos los 5 minutos. Nada más me salgo de las montañas. Guardamos y tomamos 5 minutos. Sal de ahí, Colette. De hecho, ya estuvo Colette. Vamos a poner a Presea. Creo que Presea no ha estado en el campo. Y vamos a traerla un rato en batalla. Y en vez de Genies, vamos a traer a... No, no. A Shina. Igual Shina tiene rato que no estaba en el equipo. Y ahora sí continúa. Bien, Presea. Vámonos. Amor por los Amogios. Ok. Vamos a tomarnos un descanso de 5 minutos. Tengo que ir por agua de Ugu. Entonces, ahí está... Déjenme nada, me paso mi cena de... prioridad. Ya saben, chicos, como siempre, los dejo con un ad, porque los ads ayudan mucho al canal. Entonces, nos vemos en 5 minutos.
Muy bien, ya estoy de regreso. Entonces, armado con agua de listos para continuar. Yo creo que una media hora, una hora más, chicos. Vamos a ver qué tan lejos llegamos. La verdad no había pensado como en si vamos a llegar muy lejos o no, pero bueno. Nutrient Chimp, gracias por el follow, muchas gracias. Y F Kosh K, gracias por el follow, muchas gracias. Y creo que viene otro, según mi lista. Lole Saeu, gracias por el follow. Igual, sorry si es tuyo, sus usernames. No es a propósito, ahí avísenme si estoy siendo un idiota, que es muy probable. Andrea Ilpro 10-19-19, gracias, muchas gracias por el follow. Y wow, están lloviendo los follows, holy crap. Etcétera, Yeti, gracias por el follow. Wow, muchas gracias, chicos. Está saliendo un montón de follows, muchas, muchas gracias. Jorgín, gracias también. Gracias, gracias. Y Galaxy Game, igual, muchas, muchas gracias. ¡Wow! No sé si hubo raid o algo, no me salió notificación de raid, pero chicos, muchísimas gracias. Bienvenidos a estas locuras de Tales of Symphonia. Gracias, José ARKHD, muchas gracias. ¡Wow! ¡Holy fuck! ¿De dónde se han caído tantos follows? ¿En serio? Blazer 7W7, muchas gracias. Yo también quiero saludar a Jolte, ¿cómo estás? Camino Silva, gracias por el follow. ¿No serán bots? ¿Es sospechoso? No lo sé. Podría ser. Pero... Iggy Kelmon Backup, gracias por el follow, muchas gracias. Muy bien. Ahora sí, continuamos entonces hacia la aventura de regreso a Mel Tokio. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué clase de magia negra es esta? Muy bien, vámonos de regreso porque es hora de ir al mejor calabozo de todos. Se esperan los follows de que llegaras. Es cierto, llegaron justo a tiempo. Pues bien, llegué justo a tiempo. Eso es lo que trataba de decir. Muy bien, Mel Tokio. Elegido, lo siento, pero no puedo dejarlo pasar. Me lastima decir esto, pero usted y sus compañeros, pues, los están buscando. Los quieren arrestar. Bueno, ¿y qué ahora? ¿Qué no te lo íbamos a encargar a ti? Pues espero que no te moleste, pero te actualicé tu cuenta de Discord con un link de invitación nuevo. ¡Ah, gracias, Geme! No, qué bueno que lo actualizaste. Sí, de hecho, hace rato que estaba viendo los comandos del bot, me di cuenta que no había ningún, invite abierto. Igual expiró o algo, pero gracias por lo actualizaste. Ya después actualizó el que está aquí en el... en las pantallas del... de inicio y de Be Right Back. Lucho FPS, gracias por el follow. Y actualizó también en chatbot, para que ya lo tenga ahora el nuevo link. Qué bueno que lo pudiste actualizar. Muchas, muchas gracias. Ok, el mejor calabozo de todos, sí, exactamente. Déjamelo todo a mí, yo me encargo. Para mis queridas, les mostraré mi entrada especial. If you know what I mean, síganme. Ok, lo que tú digas, celos. Wow, ¿qué es este lugar? Este sistema subterráneo de alcantarillas. Las aguas residuales de la ciudad fluyen por aquí. Es una buena forma para entrar. Pues las puertas de Mel Tokio cierran en la noche, entonces usaba esto para regresar a casa pasada la noche. ¿Y por qué no regresabas hasta casa hasta en la noche? ¿Quieres que te muestre, querida? Me encantaría darte una lección cuando quieras. ¡Se sonrojó! Primero se sonrojó y luego se enojó. Era una broma, no te pongas celosa, Sheena. ¡Tienes que estar bromeando! No es como que me interese ni me ponga celota. ¿Por qué está enojada, Sheena? Ah, lo entenderás cuando crezcas. Presencia enemiga detectada. Hay peligro. Me encanta ese diálogo. Muy bien, hay que tener cuidado. Aquí es donde hablaba de los Final Fantasy. ¡Es cierto! Sí recuerdo que hice eso durante la OP. Realmente el mejor calabozo, estamos siendo sarcásticos. Mucho, mucho sarcasmo. Odio este calabozo. Y entra a Discord. ¡Ah, perfecto! Perfecto, gracias, Unix. ¿Por qué no los guardias te arrestaron? Porque se supone que son guardias que pues conocen a Celos y... ahora sí que se hicieron los que no vieron nada.
Muchos arcades. Scrunty Industries, básicamente. Odio este calabozo con todo mi ser. ¡Ratoncitos! Ratones, serpientes y cosas extrañas. No traigo muchos gels, digo muchos Magic Lens. Ah, pero Ring ya tiene una habilidad que es básicamente un Magic Lens, entonces no pasa nada. Luego nos faltan las serpientes. Qué bueno que estoy envenenado. Are you okay? Recover. Espera, no. Rain, porfa, Magic Lens con el Leech gigante. Rain, estoy envenenado, no ves el color verde. Rain, are you okay? Rain. Voy a esperar todo el día. Persea, no one can stand against your axe. The enemy has been defeated. We should move on. Cold. Cold. No recordaba ese diálogo. Cold. Ouch. Eso fue frío. Shina, por Dios. Presea su ave andante. Estos son cools. Soy Barbaciega el pirata. El próximo directo sigue jugando el Tales o es otro juego. Estaba pensando en el que sigue, tal vez seguir con Yooka-Laylee. O seguir con Paper Mario. El Master Quest. Porque hablando de, digo, creo que no estabas en el stream pasado, Yulix, pero la vez pasada estábamos jugando Mario Party 3 y jugamos Paper Mario Pro Mode. Ya por ahí me estuvo ayudando Pablo y me metí al Discord de los mods de Paper Mario. Y al parecer, el Pro Mode sí quedó como muy desactualizado. El Master Quest es como Dark Souls. Y como tengo un poco de, todavía de salud mental, vi que hay un Master Quest para pequeñines. Es el Master Quest Junior, que es para, si quieres un reto, pero tampoco quieres arrancarte el cabello y jugar Dark Souls, tenemos esta versión un poco más fácil. Es más difícil que el Pro Mode, pero no tan enfermo como Master Quest. Entonces vamos a jugar Master Quest Junior la siguiente ocasión. Digo, no sé si vamos a jugar en el siguiente stream Yuka o Paper Mario, pero es lo que tenemos ahorita en la mira. ¡Matamos a Mickey Mouse! Hablando de Mickey Mouse, Jolte, ¿dónde estás? El Dark Souls. Dark Souls es como un juego súper estúpidamente difícil. O sea, el chiste de toda la saga de Souls es que son juegos de mucha complejidad. Entonces, sí, no quiero volverme loco con eso. Para cuando Dark Souls. ¡Oh, demonios! ¡Hola! ¡Mickey Mouse! A mí no me sale la voz. A ti sí. ¡Ojo! ¡Hola, amigos! No, no me sale. Lo intento, pero no me sale. I'm tired of this. No eres la única, Persea. Y espérate que peleemos con ratas gigantes, porque no hemos llegado a ese punto. Yo no he visto si tengo skills de nivel más alto para empezar a hacer mejores combos. Master Quest, soy viejo, creo que deberías jugar ese juego de allá. ¿El de los pequeñines? Exactamente, literal así me sentía con mí mismo. Dark Souls. Puedes volver en el tutorial, es así de enfermo. En pocas palabras. Rain, hora de los recovers, porfa. Recover contigo misma. Juega el Pro Mode, no tengas miedo al éxito. Pero el Master Quest es más difícil que el Pro Mode. Bueno, el Master Quest Junior es el que voy a jugar, o sea que sí voy a hacer uno difícil. Solo no tan enfermo como el Master Quest. Panacea con Shina. Are you okay? Mi internet de Omega no juega en el directo, ayuda. El Master Quest. Pero es que, mira, vamos a hacer el Junior. Y si después de jugar el Junior me siento como que más capaz, ya probamos el Master Quest normal. Déjame ir poco a poco, ahora sí que ensayando para ver a qué me estoy metiendo, porque tengo miedo. Binding of Isaac, no sé. Realmente nunca, cuando fue el hype de Binding of Isaac, como que no me pegó a mí tanto. Me regaló el NX, el original, pero jugué un rato nada más. Entonces, no, nunca me pegué así tanto con Isaac. ¿Are you okay? ¿Cuándo hagas el promo de Master Quest? ¿Lo sacarás al 100%? Porque no encuentro guías. No sé, o sea, ¿hay forma de llevar como el 100%? Porque igual no sé si ya existe algo. Debe haber alguna guía o algo en el Discord. Pero pues habrá que ver si podemos intentarlo, no prometo nada. No pasé el tutorial de Dark Souls, lo dejé. Sí, no, yo el único que... Bueno, ni siquiera lo intenté, nada más vi el tutorial. Fue de... ¿Demon Souls? Uno para Play 4, pero no me acuerdo cuál es. Pero fue hasta ahí llegué. Vi el tutorial y se veía súper difícil. Yo me Binding of Isaac, llevo más de 500 horas. Sé que es muy bueno, pero igual, no sé, como que no me logré enganchar.
El NX en el laboratorio de carceras en el sótano. Maldita sea. Oh no, mira, todos se ven más grandes. Somos más pequeños, Lloyd. No seas un idiota. Así con esto podría hacer travesuras. Algo así dice. Se los joder. No, no digas tonterías. ¿Cómo regresamos a la normalidad? Ahora que lo mencionan. ¡Wow! Si hay que regresar al panel para regresar a la. A la forma humilde que mereces. ¡Carta clone! Nunca me llamó la atención de Bendigo, ya que se ve que es bueno. Sí, exactamente, lo mismito me pasó. ¡Mueve esas piernas, Presea! ¡Vamos! Ahora, había algo aquí atrás, porque sé que hay algo luego escondido, pero parece que todavía no. Porque el primer cofre que todavía no consigo es una gema de nivel 1. Entonces debe ser más adelante. ¿Ratita? Porque luego están aquí los agujeros de ratón, pero aquí creo que todavía no hay ninguno. ¡Hora de destruir a la rata! Ya sabemos cómo llegó el NX a su sótano, maldita sea. ¿Algún hack de Pokémon? De hecho, lo he estado pensando ahora que lo mencionas. He visto que hay hacks muy buenos. Por ejemplo, está viendo que están haciendo Nuzlocks de Kaizo Emeralds. Está súper enfermo eso. Pero he escuchado que hay buenos hacks de Pokémon. Entonces, sí me interesa. Digo, si saben de alguno, ya después podemos intentarlo. Alguno que digan, ah, ese está chido. Sé que hay unos como muy recomendados. Y aprendió Dreaded Wave Genius. Ok. Memory Gem. En serio, no tengo. Tengo puras panacea bottles. No tengo nada que cure nada más veneno, ¿verdad? Tengo como fuerza usar panacea. En serio, le dije que me perdí. Mejor voy investigando para crear uno por si acaso. ¡Oh! ¡Golpea a la rata! ¡Golpea a la rata! ¡Dijo Kaizo! ¡Mis traumas! Pero aquí es Pokémon Kaizo. Digo, está igual de loco, pero yo no me metería en el reino Kaizo, así como tú. De el item abuse y todas esas cosas, nunca en la vida. Tengo todavía un poco de salud mental. ¡No mucha! Y probablemente la pierda ahora en Paper Mario. Pero aún tengo. Quiero conservar esa poco que tengo. Pokémon Glaze, he escuchado de ese. Y sí, dice que está bueno. La nueva actualización, Isaac es jodido, no lo siente hard. Ahora sí tiene significado de hard. ¡Oh! ¡Oh no, huye! Las peleas están difíciles, nada más estás gastando. Objetos en curar el veneno. De hecho, tengo algo para ser inmune al veneno. Creo que sería una buena idea para algo así. Señor serpiente. Debo destruirlo. Venga, Raging Beast. El Pokémon Uranio es chévere. De hecho, igual escuché de Uranium Ash Gray. Ese no me suena. ¿O sí? Creo que sí me suena. Sé que hay varios que sí como son como súper recomendados, que todo el mundo sabe que son chidos. Entonces sí, alguno de esos estaría bueno. Digo, no sé qué tan largos sean. O sea, no está, entiendo que no es nada más como un reskin, sino que hacer como una historia nueva y así. Entonces eso está chido. Sí me interesaría. Igual y después de que acabemos el Paper Mario, podemos probar alguno de esos hacks, porque sí estaría bueno. La cosa con Binding of Isaac es que debes empeñar mucho, mucho tiempo. Pero si deseas gastar buena parte de tu vida en algo, no está mal. Ah... Oh. Entonces no quieres jugar conmigo. ¡Demonios, Isaac! ¡Claro que sí! Sabes que siempre quiero jugar contigo. Amor Chiaki. ¡No! ¡Ah! ¡Mi Kokoro! Todavía no supero eso. Y nunca lo superaré. Chiaki, ¿por qué? Yo debía haber sido el que se sacrificara. Puntos por la referencia. A ver, espérame. Tengo que ver el arroz frito. Ya eres un dios del arroz frito. Hora de hacer steak. Lloyd. Tengo que activar ese switch. Aquí había un cofrecito. Presea. Ah, es una cutscene. Y yo, ¿por qué Presea está avanzando sola? Era una cutscene. La puerta está cerrada. Celos, ¿qué no sabías este camino? Está raro. Nunca estaba cerrada cuando pasaba por aquí. Quizás alguien esperaba que pasáramos por acá. ¿Y entonces qué? No podemos ir por este camino. Habrá que buscar la forma de abrir la puerta. Sí, sé que lo lograremos. Muy bien, primer cofre, un esquema de nivel 3. Entonces ya debió haber habido un cofre antes. Ahorita regreso a buscarlo. Por ahora, gema de nivel 3. Eternal Spirit Add Combo. Quiero Add Combo. Incrementa el combo básico en 1. Así puedo dar un golpe más en mis combos. Venga. Ahora, ¿dónde está ese cofre que me falta? Diego, muchas gracias por el raid. Muchas, muchas gracias. Me dejas de no jugar Dangan, exactamente. Pokémon Hoenn Adventures. Oh, ese sí no lo conozco.
Tengo una idea. ¡Oh, no! ¡Doctor, no! Ese ship está interesante. Y sé que es un buen juego, pero si necesitas entender bien las mecánicas. Sí, no dudo que sea como ya muy de... De que tienes que ser pro en el juego para realmente avanzar chido. Lo siento, no entendí la referencia. Porque tengo mal escrito. Muchas gracias, Diego. Ok, entonces... Por aquí no puedo pasar porque necesito la caja. Ese efecto de sonido es nuevo, no estaba. La caja no está. Pero sin eso no por aquí. Ah, ya recordé, está atrás de las escaleras el cofre. ¿Quién es la otra cajita? O barril, no me acuerdo qué era. Aparte con la actualización puedes desbloquear versiones alternativas de los personajes. Así que total creo que como 34 personajes. Oh, wow. Imagino que tienes que pasarlo con cada personaje o algo así. Spirit Ring. Falta todavía Great Axe también. Huh. ¿Dónde están esos cofres que me faltan entonces? ¿Por eso abre la puerta? No. Igual ya están aquí arriba. ¿Qué es esto? Mírate cómo mueve las patitas. Sí, los pies de presión es demasiado chistoso. Y no lo había escuchado nunca antes. ¡Wow! Es una gran máquina. Es un compactador de basura. ¿Compactador de basura? La basura de Meltokio pasa por un agujero y se recolecta aquí. Y luego se compacta en pequeños bloques. Después de que se convierten en bloques para transporte, se llevan a una planta de procesamiento. Me pregunto si podemos usar esto para algo. Tal vez sí, tal vez no. Ahí está el agujero de ratón. ¡Presea! ¡Vamos! ¡Mueve esas patitas! Se ve adorable. ¡No! ¡Ratón gigante! Great Axe. Eso es para Presea. Perfecto. Vamos aquí para hacerla de una vez. Y ahora sí, ¡derroten a Mickey Mouse! No sé si cuenta como el mismo monstruo, entonces vamos a usar lentes mágicos. Y puedo hacer algún Unison Attack aquí con Sheena. Con Sonic Thrust y así. Creo que voy a acabar usando Photon Tempest. Sí, creo que vamos a usar Photon Tempest para evitarnos problemas. Omega Tempest. ¿Listos? ¡Vámonos! ¿Lloyd? Venga. Adiós, ratita. Acá de un modo cooperativo para Isaac y se juega por Steam Remote Together. Entonces puedes probarlo con un amigo. Ah, interesante. Cold. Un membership de un zombie de 82 y de Sheena, creo que de 86 le gana. Oh, no. Y es el verdadero final con dos rutas nuevas. Oh, wow. Aparte tiene como good ending, bad ending y así. Holy crap. Yo tengo el Binding of Isaac. Ya tenía el millón en dos slots de guardado. Ahora con la nueva actualización no salgo. Oh, no. Anayamiento de morada. Si vas a jugar a Isaac y streamear, te diría que primero te miras un poco y practiques. Porque si no, vamos a estar bastante tiempo solo con la primera partida. No lo dudaría. Pero si realmente no tengo como así. No he logrado como llamarme tanto la atención después de tantos años incluso. El Power Shield y Sonic Throw. Sí, de hecho, es el que estaba pensando. Pero me dio flojera cambiar la técnica. Pero igual y si lo hago. No, Vicky, te dije que eso no era harina. Espera, ¿qué? ¿Cómo había un hacha enorme en ese lugar? Más bien era un hacha pequeñita porque estaba dentro de un agujero de ratón. ¿Qué versión de Sinfonía es? Es la versión de Steam. Ok. Ahora, ¿y ahora cómo Anos me bajo de aquí? Hay otro agujero de ratón. Mejor reviso. Mueve esas patitas, Presea. ¡Vamos! Mueve esas patitas. ¿No? Creo que no. Sé que tengo que aventar los bloques de basura. Veamos. Buenos días. Sí, sí ubico la referencia, Timbox. Por supuesto que ubico la referencia. El dragón está nerfeado. No busquemos la lógica. Ah, el dragón, ya recordé. El dragón del ejemplo de la tierra. Sí, está nerfeado. Ya no puedes hacerle ahí el... Farmearlo. Pues ya chiquita es lo máximo. Ok, tiramos un bloquecito de basura.
Sí, es lo que no me gusta. Lo que no me gusta de este calabozo es muy lento. La música es muy meh. Entonces, como de, ve a ese cubito, ahora ve, busca otro, espera la animación, empújalo a 3 por hora. Y es como, ahora empuja este. Y les digo, la música no me inspira, no es como un, vamos a derrotar ratones. Es como, misterio. Entonces, como, aburrido. Sí, creo que es de los peores. Digo, los calabozos en general en Symphonia no son como, wow. Pero este es de los peores. Yo quería mis 10.000 de caos. Sí, yo recuerdo pasar horas en ese templo haciendo este. Unison Attack, sacando títulos. Entonces, sí, era muy bueno para farmear ese dragoncito. ¿Recuerdas de Final Fantasy? ¿Qué ha cambiado de Final Fantasy desde que jugué Symphonia y estuve platicando justo de eso? Ya pasé Final Fantasy 9. En ese entonces no lo había terminado. Acabé otra vez el 7 y el 8. Y no va a caer. Ah, ese era en el otro. El 12 ya lo terminé. Bueno, sí, creo que lo había terminado en ese entonces. No recuerdo. Pero, o sea, de todas maneras, a ver, el 1 ya lo acabé, el 2 también. El 3 no. Que creo que hay un. No recuerdo si está aparte de la versión de DS. Hay una versión en Steam. Porque igual eso estaría chido. Si hay una versión de Steam para que pueda jugar el 3. El 4 vi nada más el Let's Play de H.C. Bailey. Que digo, vi todo. El 4 con los After Years y demás. De ahí, el 5 vi la versión de spoof del NX, pero no he jugado el original. El 6 ya lo acabé, 7, 8, 9, 10 también. 10 me encanta. 10, 2 ya lo terminé también. El 11 es MMO, entonces no, 12 ya lo acabé. 13, hay, ya van como 3 veces que intento hacerlo, pero no lo logro. Entonces no he logrado acabar el 13, ni siquiera empezarlo. 14 es MMO, el 15 igual no lo he terminado, lo dejé como a la mitad. Y ahí vamos, entonces no me faltan tantos, me falta entonces, retrospectiva, me falta jugar 3, 4, 5. 3, 4, 5, 13 y 15, y 13, 2. Entonces 6 Final Fantasy, ahí no está tan mal. Los nuevos Final Fantasy no me gustan, creo que arruinaron la esencia que era de temática medieval. Sí, que es lo que quisieron regresar con el 9, pero, digo, a final de cuentas, es chido también ver un refresher. Por ejemplo, a pesar de que el 15 es muy moderno, me gustó bastante. Me gusta más que el 12, que es un poquito más medieval. Entonces, el nivel 8. El 13 parece que va a poner incluso. Es súper lineal el 13, también es un problema enorme. ¿Cuál Final Fantasy recomiendan para alguien que no ha jugado ninguno? El 10 es bueno, porque está bonito, tiene buena música, es simple. Yo diría que el 10, para mí. Porque los otros tienen luego mecánicas muy raras o complejas, o la historia es muy what the fuck. Entonces yo diría que eso, El nivel 8. El Bravely Default 2, voy ahorita en el templo. No, el templo, en el pueblo de la nieve. Con la parte del cristal de fuego. Para no dar spoilers, voy ahí. Entonces no sé qué tanto me falte, la verdad. Digo, ya tengo bastantes jobs, pero por lo que veo todavía me faltan muchos. Y estoy disfrutando muchísimo el juego. Me encanta, o sea, los cuatro personajes me gustaron mucho, pero Elvis se lleva el juego. Creo que me lo habías dicho tú, de hecho, Jolte. Pero se lleva el juego Elvis. Y me gusta la nueva. Me gusta más la nueva Áñez. Gloria me agrada más que Áñez. Pero extraño Edea. A pesar de que Adele es como Edea, extraño Edea. Era demasiado buena. Me tengo que. Nos vemos, Julius. Cuídate mucho. Espero que puedas estar otra vez por acá. Cuídate mucho. El 7. El 7 también sería una buena opción para empezar. También no lo daría. En especial porque es el que muchos aclaman. Digo, creo que está un poco sobrevalorado. Pero igual sería una buena opción. El 8 no es buena opción para empezar. El 9 también sería una buena opción para empezar con Final Fantasy. Veamos. El calabozo que más me ha causado problemas es Fanatics Tower. Aunque sé que es opcional. Sí, Fanatics Tower. Espera, ¿o estoy pensando en otra cosa? Espera, ¿de dónde es el Fanatics Tower? ¿Es el 6 o estoy pensando en otra cosa? Yo pensé Final Fantasy 13 hace poco y sufro los enormes pasillos. Es que es el problema del 13, que es un pasillo enorme todo el juego. Hielo, fuego, hielo. El frío es lo mejor de la vida. Historias, what the fuck, ni que fueran fanfics. Cloud Cuckoland, el nivel 8. Exactamente. Edea, mrgrgrgr. Nadie supera el mrgrgrgr.
Creo que es de tus inicios con Tales of Symphonia. A ver, échate el saludo que hacías en ese entonces. Pero es el mismo, el hola y bienvenidos una vez más. Vamos a jugar Tales of Symphonia. El 7 está sobrevalorado para el nostalgia. Por así, eso sí, sin duda. Aparte esa escena, aunque ya la has visto 100 veces, sigue dando en el coco, ¿no? Tantos juegos que jugar, tantos juegos que acabar, tantos juegos en mi biblioteca. Y solo juego Genshin Impact. Sí, me pasa igual, tengo demasiados juegos por jugar, pero tardo tanto en acabar un juego por lo mismo que tengo poco tiempo, que no es fácil. El 7 es lo más sobrevalorado, mis amigos me hicieron odiarlo y eso que nunca lo jugué. Ah, o sea, está sobrevalorado, pero tampoco es malo. Es como Ocarina of Time. Está sobrevalorado ya hoy en día, sí, pero no es un mal juego. TikTok Clock, oh no, TikTok Clock. El 6 es amor, el 6 es muy bueno. Yo creo que sí, sí podría decir que el 6 es de los mejores Final Fantasy. Si no es que el mejor Final Fantasy. Por la historia. Por la historia y el villano es demasiado bueno. No hay mejor villano que Kefka. Hola, hoy vamos a jugar Tales of Symphonia. Y al punto que necesito tener mi fondo de ahorros para cuando pueda comprar los Joy-Con de Zelda. Ah, es en serio, Nintendo y sus Joy-Cons. Están muy bonitos, Nintendo, pero el hecho de que tengan el Drift no hace que me quiera comprar Joy-Cons. Ese es un problema. Por eso soy tan feliz con mi Pro Controller. Ya es como... evito usar los Joy-Cons siempre que puedo. El Vertex Tower del 6, sí. Estaba pensando en ese, no estaba seguro. Me falta completar media saga Tales of the Final Fantasy. ¡Me lleva la! Click Clock Booth. Vi a alguien carece tanto en el otoño que me dio tristeza. Ah, es que es lo bueno y lo malo de TikTok Clock. Digo, de Click Clock Booth, perdón. Básicamente Kefka gana. ¡Kefka gana! De a la mitad del juego Kefka ganó y es como, oh no, Kefka, no lo hagas, no nos mates. Ok, veamos. ¿Por qué me hice pequeñito nomás? Espera, ya. Espera. Estoy tan distraído que no sé ni qué estoy haciendo. No me he ido por aquí, ¿o sí? ¿O se active esto? Ya no me acuerdo. Ok, sí lo activé entonces. Estoy distraído. Eso pasa por estar hablando de Final Fantasy. A ver. Porque sigo sin conseguir mi gema del nivel 1. Y ese debería ser mi primer cofre en teoría. Con eso se abrió esta puerta. Ok, aquí está el Memory Circle para guardar. Más vale hacer un save. Y ahora, ¿dónde está ese cofre? Voy a tener que regresarme. Porque ya tengo miedo de que me haya faltado algo. Y el manía. ¿Alguien ha jugado Dragon Quest? Yo estaba de jugar el 3 y el 11 por los dejé. Sentía que me saldría una esfera del dragón en cualquier momento. Igual he tenido ganas de jugar los Dragon Quest. El último que salió, creo que el de Switch, se ve padre, pero igual nunca he sabido si necesitas como jugar los otros para poder empezar a jugar los Dragon Quest. Según yo, no, pero no me he puesto a investigar, la verdad. ¡Los Pocket Bane! Ah, Final Fantasy y la Nutshell es muy bueno. Sí los he visto. ¿Crees que el mundo de Chrono Trigger quedó más destruido que el de Final Fantasy VI? Sí, de hecho sí queda. Hablando de RPGs buenos, Chrono Trigger. Muy, muy bueno. Examinar. Breastplate. Ok. Esta creo que es una armadura para Presea, de hecho. O tal vez no. O es para... ah, es para el Jin, para Lloyd, creo. Que más defensas, muy bien. El equipo de M. Dampe Pal, Pale, Pale. Gracias por el follow, muchas gracias. A ver. Si voy a regresar, voy a regresarme porque estoy casi seguro que algo me faltó. Debe haber algún agujero de ratón o algo así con esa gema de nivel 1. Porque, según mis notas, me falta un cofre. Me falta el primer cofre que consigues en este calabozo. Entonces, más vale regresar y revisar bien. Igual, tal vez está aquí. Ajá. Ven, igual y ese es otro de los que pudo haber sido este. De los que me faltaron en el Let's Play. Tal vez pudo haber sido este. Está muy bien escondido. Gema de nivel 1. Venga. Ahora sí. A destruirlo todo. Señor Rata. Don Rata. Prepárese a ser destruido. Omega Tempest. A ver, pero no es por las alcantarillas, exactamente. ¿No es de estrategia?
En su época jugué mucho Warcraft, jugué mucho Starcraft, Age of Empires. Nunca me consideré bueno. Pero sigo un punto en el que me estaba metiendo como a medio el mundo competitivo de Starcraft. De que empezaba a hacer raids y cosas así. Bueno, los Rush, que diga. Y empezar a agarrar la onda, pero nunca lo tomé como muy en serio. Lo sé porque lo jugaban unos amigos. Pero hace mucho que no juego un juego de estrategias. Señor Rata, se parece destruido. ¡Los niños del Minecraft! ¿Cómo que estás en vivo hace literal años que no sé de ti? ¡Hey, Shield! ¿Cómo estás? Qué bueno que pudiste encontrar justo lo que estaba haciendo live. Excelente. Ay, no pude ver a Rocket Babe. Qué bueno que ya pasó esa parte. Es allí. La verdad, a veces que andes muriendo, pobrecita. ¡Oh, no! No ubico, no la ubico, pero espero que no haya sufrido mucho en Rocket Babe. Porque entiendo ese dolor. Ya saben que odio ese Jiggy con todo mi ser. En serio que estoy tentado a escapar de estas batallas, pero no puedo. Over limit. ¿Ese Vampire 3 es el favorito de la saga? Ah, creo que el 3 nunca lo jugué. Creo que sí jugué el 2. Pero el 3 creo que no. Si mal no recuerdo. Purify, venga. Are you okay? Yo tuve que hacer monedas y aún así siguió cayendo el cuarto de máquinas. Oh, no. Por eso hay de dos en Rise of Rocket Bay. O vas primero por esa Jiggy, o primero sacas las 100 notas y ya te olvidas y eso, entonces. El mecanismo rojo creo que no lo activaste. Oh, sí, ok. Pero eso es en el siguiente cuarto, ¿no? No, el rojo de atrás sí lo activé. Oh, sí. Ya me perdí. Espera. Maldita rata, ya estoy harto de ti. Espera. Bla. ¿Conservaste alguna revista de Club Nintendo? De hecho, yo las coleccionaba, pero en una mudanza tuve que hacerme de ellas. Tenía tantas que tuve que hacerme de ellas en una mudanza hace muchos años. Pero yo las coleccionaba. Hasta por ahí del 2000. ¿Qué habrá sido? Como 2005. Yo creo que todavía las coleccionaba. Si no es que más tiempo. Ya te me dan ganas de ver de nuevo serie de Mario RPG o la de 7 Days. Ah, tal vez se subiste, tú comprendes. De hecho, ahorita estoy subiendo otra vez Mario RPG. Estoy haciendo como un remake. Entonces, ahí por si. Por si gustas. Lo regalaron y todos los días me salen $170. Oh. ¿No aparecen los trajes que te dan en este remake? Sí, sí los voy a poner, pero no me han dado ninguno todavía. El Age of Mythology será muy bueno. Redescubrí StarCraft. Antes solo lo medio jugaba y ahora me obsesioné con el 2. De hecho, el 2 nunca lo he jugado. Cuando recién salió el 2 no tenía ni una PC buena, ni tiempo, entonces, ni dinero. Pero sí dicen que el 2 está bueno. Hacen monedas, qué bruto, mutas musicales. O juegas la versión de Xbox que tiene otro guardado. Sí, también, buen punto Starship. Es mejor sacar las 100 notas para que así al morir no tengas que volver a recortarlas desde cero. Sí, exactamente. ¿Qué método debo usar para farmar Galf? No lo sé. Imagino que cuando llegue el momento buscaré qué es lo que mejor te da Galf ya que no está ese dragón. El rojo sí lo activé, ¿no? ¿O no? Ah, no, todavía no puedo activar el rojo. Necesito otro bloque. Ahorita no puedo pasar, ya me acordé. Ok. Sacaron el dinero antes de morir. Y morí en el intento. Me lo veré, Dios, regresa a mi infancia. Ah, excelente. ¿Starcraft ahora es gratis? ¿En serio? O sea, ¿solo te cobran por el online? ¿Es gratis? O sea, pero espera. Define gratis. Gratis de YAR. O gratis de... Oh, it's free. Cato Troll, gracias por el follow. Va a desnudar a todo el equipo. Es muy probable. ¡Uy! Sube a la... A la cajita. Creo que justo aquí es donde activo lo del el rojo. El Tanol, gracias por el host. De hecho, Mythology es entero. Buena hora, rápido. Tiene música así bien chill de pana. Y tenía veces que es lo que más disfrutaba. Gratis de pirata. ¡Yar! Muchas gracias por el follow, Shell. Muchas gracias. Ah, sí, tengo que hacer gigante, lo olvidé. Ahora sí. Gracias por activar el mecanismo. O gratis con microtransacciones. Es una muy buena pregunta. ¿Cuál tipo de gratis es del que estamos hablando? Presión chiquita navegando la caja es kawaii. Sukoi.
Ah, Jalil, ¿cómo estás? Qué bueno que pudiste venir. Apenas Twitch me notificó, más que estoy trabajando. Oh, ojalá esté tranquilo al menos al trabajo. Esta mazmorra es eterna, empiezo a odiarla. Y todavía falta, todavía falta. Depositaré mis dineros después que tanto falta. No te preocupes, muchas gracias. Es gratis de que puedes jugar a la primera campaña. Todo el modo cooperativo, PvP y todo el arcade. Oh, interesante. Ah. Y voy a buscar cuánto cuesta, porque sí me gustaría jugarlo. Nunca supe que acababa la historia. Digo, tampoco recuerdo mucho de la historia del 1. Cuando lo jugaba no sabía mucho inglés, entonces. Recuerdo lo de Kerrigan y lo de... ¿Cómo se llamaba este de los humanos? Ah, ¿cómo se llamaba? Era con I, su nombre. Lloyd, no, era... Ah, ¿cómo se llamaba? El humano del 1. Royd, no, Lloyd, no, era... ¿Reynard? El que estaba, que tenía los hots por Kerrigan. Y luego Kerrigan se hace Zerg y se hace un desastre. Y se hace la reina y todos aman a Kerrigan. Y Kerrigan es best waifu. Aunque sea un insecto raro, pero no importa. Entonces, es cosa extraña. Pero bueno, te sigo de YouTube. Ah, qué bueno que pudiste venir a acompañarnos por acá, Gatatron. Muchas gracias. La morita china que se hace chica más chica de la Loli. Es buen punto. Cuéntame el resumen de lo que pasó. Ah, ya tenemos el título de I Hate Gels. Entonces ya puedo usar Gels en batalla. Con el regreso a la normalidad. Y estamos tratando de entrar a Metal Tokyo. No ha pasado mucho realmente. Cada vez que ven chiquitas me recuerda. Ya llegó porque... Oh, no. Hay una solución. Ya bien, resuelve que vea bien como sea oficial. Ah, excelente. Sé a qué te refieres. Kerrigan, como la Kerrigan. Muy bien. ¿Si era Kerrigan? Sí, ¿no? Creo que sí. Ok. Muy bien, por aquí abajo no hay nada. Por allá ya fui para esa cosa. Me falta la puerta de arriba. ¿Hay algo arriba antes de ir por acá? StarCraft 1 está todo gratis. Solo te cobran por si quieres la versión HD. Pues que ya StarCraft 1 está tan viejo. La verdad, siendo bien honestos. A ver, aquí es donde tengo que tirar los bloquecitos. Pero hay algo más. Aparte de tirar bloquecitos a lo estúpido. Me parece que no. Y yo recuerdo que había una forma fácil de saber dónde tirar los bloquecitos. Y era usando las telarañas. Entonces, espero tengan ganas de más bloquecitos de basura y más diversión, porque holy fuck, en serio que este calabozo está muy, muy mal el pacing. Muy, muy mal. A ver, porque es muy, muy tedioso este calabozo. Tengo que poner esto aquí. Si mal no recuerdo. ¿Y de aquí empujar? ¿O tenía que hacer esto? ¡Yay! ¡Más bloques! ¿O no? Es que no creo si tengo que llevar más bloques o solo llevar uno hasta el final. Ya no recuerdo. Voy a tener que llevar ese hasta el final y luego veo si necesito más bloques. Porque ya no recuerdo. Pensé que recordaba bien esto, pero... ¡Ah! Ya me acordé. Aquí es donde tengo que empujarlo aquí. Transformaciones. Esa es donde pueda llevarlo. Y luego lo empujo hasta lo más que pueda. ¡Ah, demonios! Yo te conozco. ¡Hey, David Pro! ¿Cómo estás? Hace mucho que no te veo. ¡Qué bueno que puedes estar por aquí! Gracias por acompañarnos. Ok, ese es el cofre. Digo, bloque. Entonces ahora necesito que se active aquí una telaraña. Y por eso necesito regresarme. Ya recordé cómo funcionaba esto. Vaya que este calabozo es horrible, holy fuck. Bloques de diversión. ¿Dónde está la atracción? ¡Esta es la atracción! ¡Yupi! Este bonito calabozo te da una fucking hora. Sí, de hecho ya son 8 y cuarto. Yo creo que no creo terminar el calabozo hoy. Rain Conejita. Ah, Rain Conejita. Es un muy buen traje ese. Es de mis favoritos, de hecho. Muy bien. Transformación. Resolviendo acertijos. Like a boss. Oh no. Ah, necesito que acerque que haya aquí un bloque de basura, es cierto. Así ahora puedo abrir la puerta, ¿no? Gracias por el follow, David, gracias. Recuerdo que se como cayó de lento. Fuiste a mi infancia con Mario Party 1 y 2. Ah, excelente, de hecho ya subí Mario Party 3, por cierto. Ya tiene un tiempo, pero ahí está en el canal Mario Party 3 también. Y eventualmente habrá Mario Party 4.
La chiquita pelorosa, en mi opinión, es brawler. O sea, consumirle bien los niveles está broken. Sí, de hecho, si pones a presea fuerte, muy, muy fuerte, sí se hace muy, muy broken. Pido el traje que le dan a Sheena de Zeus en Altamira. Ah, el de Sheena es muy bueno. Es hermoso ese traje. Ya lo veremos eventualmente. No, señor rata. Ok, transfórmate. No recuerdo si había algo más aquí. A ver. No, espera. Transfórmate, no. Ah, yo iba a decir presea. Mueve esas patitas, vamos. Si aquí no hay nada más, ok. Entonces creo que sí me tengo que ir por allá arriba, si mal no recuerdo. Okay, wow, ese lagazo estuvo buenísimo. ¿Qué le pasó a esta cosa? No tienes idea de lo feliz que estoy en este momento. Ah, me da mucho gusto. Muchas gracias. Ok, vámonos por aquí en medio. ¡Vamos, Presea! ¡Tú puedes! ¡Mueve esas patitas! ¡No, señor rata! Ya estoy a temblar con estas ratas, en serio. Vamos a hacer otro save. Más vale. Yo quería sacar el traje de baño de Zeus, pero me dieron a Regal y quedé... También de Colette, donde le dan el mismo traje que el de Lloyd Default. ¡Ah, está chido también! ¡Vamos, Presea! ¡Aunque seas pequeñita, tú puedes hacerlo! ¡Ah, demonios! ¡Señor rata! Sí, this is ridiculous, ya basta. De hecho, como estoy peleando con muchos monstruos, tal vez debería cambiar por Genius. Vamos a usar Power Seal. Necesito Demonic Thrust, Demon Fang y Sonic Thrust. Super Sonic Thrust. Super Sonic Thrust. Necesito... Espera. Es... ¿Cuál era? ¿Power Seal? Creo que sí es con Power Seal. O con Mirage, creo que es con Power. Y... Wow, juego. Gracias. Y Punishment y Fall Down. Ok, con eso es suficiente. ¡Vámonos! ¿Listos? No. Entonces es con Mirage. O es hasta la segunda versión de Power Seal, por ejemplo. Vamos a probar con Mirage. Contexto, nunca he visto tantas cosas de Sinfonía. Digamos que Sinfonía es un action RPG, como puede verse aquí. Es una historia sobre un mundo que está en decadencia. Y para revivir ese mundo, una persona es elegida. Pasa por un viaje en la regeneración del mundo. Y con eso salva el mundo. Pero descubres que todo es una farsa. De la iglesia, y que realmente hay otro mundo que está paralelo a ese. Es historia complicada. Y ese otro, para que un mundo esté como bien, el otro tiene que estar mal. Entonces es una pelea constante entre esos dos mundos, y tratamos de salvar ambos mundos, en pocas palabras, si tuviera que resumir el juego. Básicamente es sobre ahora sí que buscar el bien común. Trata temas sobre discriminación. Buscar como salir del status quo, no seguir lo que te tiene impuesto desde que naciste, ese tipo de cosas. Pero esa es muy buena historia. So far es de las mejores historias que he visto en un RPG. De hecho, en YouTube tengo un let's play completo de todos los Symphonia. Sé mucho del remake de Symphonia y no lo he jugado. Me lleva. Y el HD tiene una parte versión de cosas nuevas, pero en cuanto a la historia es básicamente lo mismo. Hay una elegida muda, un traidor desnudo y una niña que se hace chiquita. ¡Ah! También es una forma de verlo. En especial por el traidor desnudo y sonido. ¡Ay! No olvidemos los ruidos de perro. Y el dios cebolla. Sinfonía está muy bueno, aunque hay otros Tales of a la par de bueno. Sinfonía es mejor. Para mí, Abyss es el mejor. Tales of the Abyss. Es muy bueno. Por Jade Curtis, que es mi hosbando, entonces. Abyss trata sobre... Como igual... Es igual... Es gente que está como... Embobada en que tiene su destino y se acabó. Y es como romper eso. Entonces tratas como igual de... Básicamente vencer al destino. En pocas palabras. Para no meterme en spoilers. Porque eventualmente voy a hacer una OP de Abyss. Entonces para no meterme en más spoilers. Dejémoslo así. A ver, aquí hay un agujero de ratón. Yo lo sé. No pueden ocultarme nada. Un traidor desnudo. Yo lo veo con ropa. Gema nivel 1. Ok, nos faltan nada más 3 cofres más. Ya estamos cerca al menos de esa parte. Para mí lo malo que tiene Abyss es Anis. Anis es lo mejor de la vida. I'll kill you bastards. Es lo mejor.
Annie sí me cae bien. De hecho, no hay ninguno de los party members que me caiga mal en Abyss, ahora que lo pienso. ¿Hay algo más que pueda hacer aquí? O ya tengo que regresar a lo de las telarañas. Porque ya no veo nada más, entonces creo que sí tengo que regresar a las telarañas. Nunca jugué a veces y no voy a mentir. Si tienes la oportunidad, hazlo. Si no, digo, eventualmente voy a subir el OP. Que de hecho, no he seguido con mi run de práctica. Pero es muy bueno. Acabo de acordar que Princesa se va del equipo, así que va a ser... ¿Qué? Yo no voy a hacer nada. Tal vez Lloyd le pida con mucha amabilidad que le entregue su equipment, pero nada más. ¿Para cuándo el siguiente stream? La siguiente semana ya regreso a trabajar, entonces no estoy seguro si entre semana. Espero que sí. Ojalá no sea un desastre mi vida desde el lunes. Pero si todo sale bien, igual y el martes. ¿Vas a transmitir también Abyss? Lo pensaba transmitir para lo de mi ronda de práctica, pero como algunos quieren verlo como en formato LP y no quiero realmente que el stream sea como nivel LP, yo creo que por ahora no. Vamos a dejarlo nada más en hacer. Haré yo mi ronda de práctica, subiré el let's play y ya después tal vez podremos streamearlo en dado caso. ¿O no? ¿Más gente desnuda? A ver, tengo que hacer por acá. Luego hago esto. Traemos el cubito. Otra vez. Yo intenté jugar Fantasia y no le terminé. Es muy buena Fantasia también. ¿Les creí Davis? Exactamente. No puedes golpear lo que no puedes ver. ¡Oh no! ¡Más gente desnuda! ¿Tus juegos favoritos? Mario RPG. Abyss diría. Tal vez Symphonia está por ahí. Undertale subió a mi top 5. Animal Crossing. Yo creo que diría también está por ahí. Majora's Mask. Yo tengo varios, pero son los que me vienen ahorita a la mente. No he tenido, como no he hecho mi top 5 definitivo, pero sé que al menos entre esos está Mario RPG, Tales of the Abyss y Undertale. Ok, voy a ver si un colega tiene Abyss para que me lo preste hacer LP después del Lego Lord of the Rings. ¡Ah, oh, excelente! El único diálogo de Abyss que me dolió fue el... Necesitaba ser humillado. Creo que llegó un poco tarde. ¿Cómo están? ¡Chicos, cómo estás! También me encanta Undertale, es buenísimo. De hecho, y tengo el primer playthrough blind que hice de Undertale. Lo tengo en el canal donde subo los streams de YouTube. Digo, los streams de Twitch. Entonces, ahí está igual todas mis reacciones de nunca haberlo jugado. Y es mi humor total Undertale. O sea, le dieron justo todo lo que me gusta en cuanto a humor está en Undertale. Aquí tengo que empujar esto hacia acá. O todavía tengo que llevarlo más allá. Ah, no, tengo que llevarlo creo que hasta el agujerito este. ¡No! Really game. Really game. Come on. Otra vez. Odio este calabozo con todo mi ser. Porque aparte no es que sea difícil, es tedioso y es como... El canal de Patreon Live está todo Undertale. Sí, al menos el primer run. El full pacifista no lo pude recuperar. Y tengo el final del run genocida. Pero al menos el primer run neutral, ese sí está completito. A mover más bloques, qué divertido. Eres un idiota. Exactamente. De hecho, hasta Wanda, por favor. Cosmo, eres un idiota. Sí, exacto. Gracias. Gracias, Wanda. Lo necesitaba. Maldita sea. ¿Por qué me persigue la desgracia? Ok, ahora recuerda no apretar el botón. Pon en tu inventario. Espera, eso no es Minecraft. El Minecraft. Ok, ahora vamos. Aquí viene de nuevo. Y acá vamos de nuevo. Que ya casi lo logramos, ya casi lo logramos. Ahora sí tengo que empujar esto de este lado, ¿no? Si mal no recuerdo, sí tengo que hacer esto. Ahí sí tiene que ir bien. Sí, ya decía yo. Muy bien, muy bien. Ahora sí, vamos de regreso. Y no podría hacer una OP de la ruta pacifista que reconoces.
Me gustaría, pero como ya conozco el juego, siento que no le podría dar el mismo humor. Pero quién sabe, igual y sí podría, ¿eh? No lo descarto totalmente, pero no lo tengo ahora como a corto plazo en planes. Pero sí, igual y no lo vería tan imposible. El nuevo personaje de Smash, el chavo. fue horrible, ya vi ese trailer y fue horrible. Cosmo es un idiota, dijo la Wanda. Chicas, adivinen que Cosmo ya volvió y trajo la leche. ¿Cave Story? Igual es un juego que he visto, pero no me acabo de llamar la atención. Nos estaremos aquí unos 5 o 10 minutos. El LP de Galaxy, ese también está pendiente. El LP de Galaxy. Dijiste que era posible, me sirve. Sí, Galaxy también eventualmente. Ahora sí que más por honor al canal. Digo, me gusta Galaxy, pero más por honor al canal algún día haré Galaxy. El LP de Sinfonía 2 también ese lo quiero hacer después de hacer Abyss. Vesperia sí, eventualmente, pero ese sí lo veo todavía. Lo veo todavía mucho más en el futuro. Pero sí, algún día Vesperia es muy bueno. Vesperia es como mi... De no ser por la nostalgia de Sinfonía y Abyss, igual estaría más arriba. Pero Vesperia es mi tercer juego de tres favorito. A ver, y aquí no pasa nada todavía en esto, en las cajitas. O sea, me gustaría acabar de una buena vez este calabozo. Pero sé que todavía es tedioso. Yo quiero el de Abyss, me quedó tanto el juego y quiero ver el NLP. Es Jade. Y ahí sí, cuando haga el NLP de Abyss, definitivamente le voy a poner el voice acting. Porque no puedo hacerle honor a Jade Curtis. Ahí sí voy a dejarle el voice acting. Así como lo estamos haciendo ahorita. Por eso también quería que esos streams de Sinfonía fueran con voice acting. Para que cuando haga Abyss, lo haga con el mismo formato. Porque esas épicas, esos diálogos épicos y ese sarcasmo de Jade, no puedo imitarlo. Es simplemente perfecto. Guy, explain. Oh, Dios mío. Y tampoco podría hacerme la voz de Dist. Digo, sé que para muchos no sé de qué diablos está hablando este güey, pero el amor, esa tensión que hay entre Jade y Dist, igual no podría imitarla. Jade Curtis es un dios en ese doblaje. Exactamente. Igual, todas las voces. Igual la voz de Tyr es preciosa. Y Tyr es best waifu. No, Abyss no tiene versión HD. Lo más HD que hay es la versión de 3DS. Pero no tiene versión HD, desafortunadamente. El deseo sexual de Jade Dist es hermosa. Este es demasiado real. No es tanta como la que hay entre Yuri y Flynn, pero ahí se van. Se habla con tanta emoción del juego que se nota que disfruto mucho. Por eso es en mi top 5. Me encanta ese juego. Tyr es best waifu, sin lugar a dudas. Y su voz es hermosa. Y estar escuchando, por eso nunca la saco del equipo, pero estar escuchando cantar en cada pelea es hermoso. Vale totalmente la pena. Vale cada maldito segundo. Presea. Agarra la caja, por favor. Ash hizo mordido con Luke. Sí, también, ese es otro. Por fin juego. Espera, eso tengo que hacerlo desde aquí, ¿no? Ah, no, tengo que hacerlo a fuerza desde... Ajá. Y ahora sí. Por fin. No más bloques de basura. Gracias, creo. Esos Lloyd chafas que dices. Irónicamente, en Abyss, yo no juego... O sea, aquí juego como Lloyd. Pero digamos que en Abyss yo no juego como el principal. Me acostumbré más a jugar como si aquí jugara con Kratos o con Zelos. Yo juego con el no principal en Abyss. Entonces es como raro. Porque sí, me acostumbré mucho más a... Como se parece más a Lloyd, juego mejor con ese otro personaje. No más bloques, a no ser que... ¿Tensión de Judith y Yuri? También. También hay mucha tensión ahí. Espera, ¿sí se viene eso con ese cofre? Sí, aquí está. Pensé que me había equivocado, pero no. Ya vi lo que tengo que hacer. Tanto desastre para un bloque y una porquería. Ugh. Ok, ahora sí necesito
¿Es por allá arriba? No. ¿O sí? No, creo que sí es por allá arriba. ¡No, Presea! Ok, a ver, regrésate. Porque ahora creo que ya me perdí. A ver, baja por acá. Otra vez la ratita, por favor, ya basta, señor ratita. He peleado con usted tantas veces que se volvió. Momento, ¿yo por qué no le he dado follow? Prueba que le había hecho ese tiempo. No lo sé, pero hey, gracias al Eternamen, gracias. ¿Quién sabe? Igual y se bugueó Twitch. Luego le pasa que se hace cosas estúpidas. Literalmente el plot twist de Natalia me dejó what the fuck. Su cerebro me inició el Windows. Ah, Natalia es best waifu también. Hay tantas waifus en ese juego. La doctora es best waifu. Hay tantas waifus. Colette, tú puedes volar, exactamente. Todo, creo que lo dije en el LP también. Si Colette volara, la mitad de este juego sería trivial. Pero no, tiene que... Vamos, Presea, tú puedes. Colette, por Dios, usa tus alas y vuela. A ver, vamos a guardar. Ya casi acabamos el calabozo. Son 8:30, justo a esta hora iba, pensaba acabar el stream. Pero ya estamos cerca del final, entonces ya. Por favor, solo sáquenme de aquí. Estoy casi seguro que estamos cerca del final. Dan más ratitas, por favor. 2500 gold, nada mal. Solo faltan dos cofres más. Ratita, a un lado. No, aquí hay un... No hay un... Una ratonera, ¿o sí? Creo que no. ¡Basta! Señor rata, deténgase. Aquí es lo del Regal. Ya es lo del Regal. Creo que sí, ya es lo del Regal. Entonces... Ah, Precision y Rain. Creo que no está mal. Muy bien. Ahí hay una ratonera. Ah, veamos. Empiezo a ver los bloques y debes jugar Catherine porque te va a dejar más flashbacks a Vietnam. Ah, Catherine es un juego bueno. No lo he jugado, pero sí lo he visto. Y se ve buena. Best waifus. Lo peor es que una parte usa sus alas, pero todo lo demás no. ¡Exactamente! Twitch está súper bugueado. Y más que mi chamba se tardó media hora en hacer un stream. ¡Oh, wow! Por favor, no se necesitan caminos y nosotros necesitamos caminos. A waifu también. Es que se cansa, está en cuarentena mental. Buen punto. ¿Qué pasó con Cilia? Me gustaría jugar con Mila que con Jude. Bueno, para mí Jude es el principal. Tengo que jugar Cilia todavía. Colette, ¿podría volar? ¿O podría dejársela a Presea? ¿Usted jugó los sets de Play 1? No, no jugué muchos. Por ejemplo, no jugué Eternia. Creo que está Destiny, Destiny 2. Me muero de ganas por jugar Eternia porque vi como el... las ovas y se ve muy bueno. Pero si no, no los he jugado. Ya está Steak, me falta Seafood Stew, pero no tengo para prepararlo. Entonces, vamos a seguir con Rain en la cocina. Sandwich y Cabbage Roll, ya están. Hora del cóctel de frutas, Rain. Vas a ver, delicioso. Aquí entra él, ¿no? Sí, según yo es ahorita. El team, Colette, tú puedes volar, activa el switch. Poner a la niña robot a hacer el puzzle tedioso, lo tengo. Ah, bueno, sea. Judith tiene demasiado fanservice. En el lobo tiene sus cosas. Sí, de hecho, man. De hecho. Hay que escapar y replantar las cosas. Maldito sea. Rain en la cocina. ¿Qué quieres hacer? ¿Boom? O bien, Thunderbolt. Eso es para Genius, si mal no recuerdo. Una nueva arma. Ahí está. Muy bien. Este es hermoso y juro que lo voy a disfrutar mucho. Definitivamente lo quiero jugar. Creo que el Summoner siempre me llamó la atención. Se me hacía muy bueno su personaje. ¿Cómo se llamaba? ¿Clar? Pero digo, lo que vi en la OVA. Entonces sí, siempre me ha interesado jugarlo, pero no he tenido la oportunidad. Podríamos tal vez pensar en hacer un run blind de Eternia. Porque eso sí no lo haría como en LP. Entonces igual no sería una mala idea para eventualmente. Rain cocinando se va a salir mal. Le pone carne al cóctel de frutas. ¿Judith o Sheena? Para mí Sheena. A pesar de que Judith me cae bien, Sheena sigue siendo best waifu para mí. Rain cocinando se va a salir mal. Clark, sí. Rain con la cocina es el mejor ship. Llevo desde las 7M en carretera. Oh, wow. Espera, ¿a dónde? Digo, si se puede saber, ¿a dónde vas? ¿A China? Si llevas 12 horas de viaje... Implica que vas bastante lejos. Asumo que vas en un autobús. Espero no vayas manejando. Si vas manejando, ten cuidado, por favor. Pero holy crap. Oh no, señor ratón. Card of Lightning. Ahora sí, ese era el último cofre. Es una arma para Sheena. Card of Lightning. ¿Cómo están tus skills, Sheena?
T y S, por eso no está avanzando. Está algo de nivel T, de lado T. Porque le voy a mandar al lado T, según yo. Sharp Eyes, ok. Voy a Palma Costa, a Puerto Vallarta. Ah, ok, con razones explicas mucho. Hola, Naila, ¿cómo estás? La historia de Sheena creo que es mejor que la de Judith. Por ahí se van, por ahí se van. En mi país son 2 horas de viajes a la frontera. Oh, wow. Está presionando el tren que no puedo alcanzar en San Andrés. Rain, creo que se quemó la carne que estabas cocinando. Era agua caliente, estaba haciendo cereal con leche. Prepárense para el fanservice, porque ahí viene. What's going on? I sense danger. No me digas. We've been waiting for you, travelers from Silverant. My precious. The Pope promised to lighten our sentences if we got rid of you. We've got nothing personal against you, but we need you to die. Se ven acabados, demacrados. Son convictos, no creo que logren hacer gran cosa. Son genéricos. Shortwave Alpha. Here's Demon Fang. Aquí estoy jugando esta Symphonia 2. No, eso yo creo que lo voy a reservar para hacer una OP. Sí quiero hacer un Let's Play del Symphonia 2. Pero lo haría después de hacer el LP de Abyss. Genéricos pero tienen más vida que nosotros. Buen punto. Gollum, ¿qué haces aquí? Esto no es mi LP de Lord of the Rings. Ahora sí, creo que ahí viene. I'm in danger. Buena esa, pues. Creo que ahora sí viene el fanservice, ¿no? ¿Sí? ¡Ah! Don't move. If you move, the chosen dies. Understand? No recordaba el ass shot. Gracias por el ass shot, juego. No te muevas. Ya estaba de inmediato leyendo el diálogo cuando hay el voice acting. Venga. Ay, aparte esa música. ¡Arr! Es hermoso. Whoa. You think you can get away with doing something like this to the chosen? Esto es Kari-chan, gracias por el follow. Esto es tan fanfiqueable o lo que sea. Es fan service incoming, es como hot fan service, ¿dónde estás? Hello Chepe, gracias por el follow. Aquí es donde necesitamos a hot fan service. Gusta lo que quería ver Rico encima de celos. Diablos, ya te derrotaron. Oye, eso no está tan mal. ¿Hubieras dudado ceros para esta escena? Hey, Traxley, gracias por el follow. One who plots the destruction of the world can no longer be deemed chosen. Oh. Hey, Lloyd. ese diálogo me encanta. If you abandon me here, I swear I'll come back to haunt you. I just had a sudden violent urge to abandon you. Me encantan estos diálogos. Y continúa el fanservice. Oh, sí, Rigo. Písame la garganta. Digo, ¿qué? Hot fanservice, te necesitamos. You are. Retreat for now. Damn, these guys are too strong. Pero ni siquiera supimos tu nombre. Thank goodness everyone's okay. Solo salió medio lastimado, aunque no tanto porque se ve que lo disfrutó, ¿verdad, Salos? Estamos a dormir viejos sabrosos. Espera, ese cofre. Ah, yo decía, no estaba en mis notas. Me asusté por un segundo. Porque es un mimic. Lo sabía. De hecho, no lo sabía, no lo recordaba. Fake. ¿Funcionan aquí los Unison Attacks? Creo que es inmune a Unison Attacks. No me acuerdo. Hay que intentarlo. Sí, it's not working, lo sabía. Vamos con el lightning. Ya que... Ahorita voy a decir que Rain ya no tiene TP. Pero adivinen quién ya puede usar por fin Orange Shells. Por fin. Le estoy haciendo puros unos.
¡Fuck! ¡Le estoy diciendo puros unos! ¡No! No le hago daño, no le hago nada a esta cosa. Creo que aquí tenía que traer magia. Y no traigo a Genies. Tenía que traer a Genies. Sans Pro 2018XD, gracias por el follow. A ver, voy a intentar algo. A ver si con eso funciona. Orange Gel, ¿dónde estás? Ay, tengo nada más uno. Y los cuarzos, ese es mi plan B, los cuarzos. A ver, Rain, por favor usa Photon. A ver si esto funciona. Photon. Rain, Photon. ¿Dónde está? Eso sí le hace daño. Ok, espero que estén listos para esperar a que Shin entre en Overlimit y estar cazando Photon cada 3 segundos. Entonces, muy bien, Rain. ¿Dónde estás? Hora de los Photon. ¿Cuánto cuesta Photon? Oh, 16, ok. Solo hay que bloquear. Esto va a tomar un buen rato. Ah, maldita sea. Photon. Ah, ya le bajamos la mitad. No, espera. Mil, sí, ¿no? Sí, ya le va a la mitad. Entonces, ahí va, poco a poco. Imagínate si no pudiera usar gels. Hubiera tenido que escapar de la batalla. Ay, pero ya no tengo, solo tengo el melange gel. Uh-oh. Ok, Sheena. Ah, bueno, lo puedo poner a que esté golpeando. No uses skills. No te gastes tu TP, por favor, Sheena. ¿Dónde está el que me cure? Bueno, yo puedo usar apoyados, entonces no hay tanto problema. Venga, no puedes escapar. Digo, podría hacerlo y luego conseguir el título, no es ningún problema. Pero, quiero evitarme eso. Hay un workaround, entonces no hay tanto problema. Ya sale que hay 900, venga. No. Ok, Apple Gel. Qué hermosos voy a usar gels ahora. Ahí está, ya solo un Photon más y esto se acaba. Vale, digo, tú puedes. Patea en esa caja. ¡Oh, Silicon 38! ¡No, Lloyd! ¡Se murió! ¡Me botó una caja! Life Bottle. Vamos, Rain. Acaba con eso una buena vez. Ahí está. No, menos .70. That wasn't too bad. Horrible. Horrendo. Gracias por el elixir al menos. Y por regresar mi anillo a la forma humilde que merece. Ya no había nada más, ¿verdad? Creo que no. Ya no necesito mis poderes de ratoncito, entonces. Perfecto. Hemos regresado a la ciudad. A la primera. Ahora podemos ir a conocer a mis amigos. ¿Dónde están tus amigos? No lo sé. Laboratorio de Investigación Imperial, donde nació Corrine. ¡Vámonos! Te mordió hasta morir. Pelea, samurai, hasta morir. Ok, ya hablé con toda la gente aquí en Meltokyo para conseguir los regalos para Celos. Pero puedo conseguir más basura y es gratis, entonces vamos a volver a intentar. ¿Por qué siento que voy tan lento? No le quité el skill personal al oído, ¿sí? Ah, es que estoy andando en CDs también. Ah, quién sabe. Bueno, no importa. Ahorita lo importante es ir a guardar el juego, ir a descansar. Y ahí le vamos a dejar al stream, chicos. Porque tengo que ir a cenar y a preparar todavía lo de los videos que voy a subir la siguiente semana. Entonces, hora de dormir. No hay skit. Perfecto. Por favor, cuídense mucho. Vamos a guardar. Y ahora sí, chicos, vamos a irnos a la escena de fin. Denme un segundo. Listo. Entonces, chicos, voy a hacer un save por aparte porque soy así de intenso y loco. Digo, lo están escuchando ahí de fondo. Pero luego me estresa y me da pánico no hacer saves. Pero bueno, chicos, ahora sí, aquí le vamos a dejar al stream. Muchas gracias por acompañarme en esta bonita noche. Déjenme ver quién está haciendo stream para hacerle un raid por lo mientras. Espero que se hayan divertido mucho. Yo les estaré viendo de ser posible
La siguiente semana, entre semana, ya saben, yo les voy avisando en Facebook, Twitter y demás. Y la siguiente semana espero seguir jugando con jugando Yooka-Laylee, si nos seguimos con Paper Mario y demás. Pero bueno, chicos, nuevamente muchas, muchas gracias. Cuídense mucho, sigan pasando una bonita noche. Y déjenme ver quién está haciendo stream para hacerle un lindo raid. Vamos a ver quién está. Veamos. Está Tony. Entonces, ¿qué les parece? Está jugando The Last of Us. Que después hacemos un bonito raid a Tony. Déjenme nada más. Por acá me paso. Hacemos un raid. Teclado, por favor. Y déjenme ver si. Siempre olvido que me confundo en cómo se escribe, pero ahí va. Porque creo que en su Twitter es al revés o una cosa así. Entonces, eso, chicos, muchas gracias. Cuídense mucho, sigan pasando un bonito fin de semana. Yo lo seguiré viendo muy pronto. Entonces, yo aquí les digo que ahí nos vemos. Se me cuidan. Adiós.